Aquí, aquí está el audio. Madre mía. Vaya tela. La hora de la cena. Sí, macho. Joder, de verdad. Di Magaro. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Juan Miguel está por ahí. Ivonne está por ahí. Yo estoy también por aquí. Dos <laughs> espectadores me está diciendo esto. No sé los que estáis, la verdad. Porque luego hay veces que dice unas cosas. Y luego hace otras. Madre mía. Bueno, bueno. Bitcoin, bien, ¿no? Bitcoin, yo creo que está de lujo. Me voy a poner los cascos, que no sé para qué me valen los cascos, la verdad. Aquí, porque si nadie habla, me los quito. Tontería. Para, pa, pa, pam. Eh, pa, mm, 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 mm. Vale. Vamos, Ivonne, crack, ahí. O sea, los que han estado de vacaciones, pues vienen relajados, vienen tranquilitos. No como los currantes. <laughs> bueno, vamos a ver. Venga. Vamos a ver primero Bitcoin, aunque bueno, hemos publicado un vídeo a mediodía. A ver, que se me cierra... <laughs> Hostia, la sesión de Kraken. Esa no se puede cerrar. Tiene que estar siempre abierta, por si acaso. Uh, 27.000 pavetes el Bitcoin ahí, 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 a ver si Eso sube arriba, 27.000 euros, L euros vale eh, aquí estamos ya en dolaritos 4 uh, horas Happy Viru Happy Viru, muy buenas <laughs> eh... Bueno, ¿veis el canal? Eh, me imagino que sí, aunque la línea es de puntos. Vamos a ponerla, por si acaso alguien lo está viendo en, en el móvil, vamos a ponerle la línea recta para que se vea. Eh, de momento, hemos tenido... ¿qué pasa? ¿Por qué no ha pasado aquí? ¿Vale? Tenemos una confluencia, bueno, tenemos dos confluencias. Tenemos una zona que es una resistencia, es que está aquí, es una, no es una gran resistencia, es una resistencia pues bueno, que aquí fue soporte. Entonces, tenemos nuestro TP1 que ahora, después de ser objetivo y habernos ido al TP1 local, casi, 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 casi no hemos llegado porque nos falta ahí unos dolaritos. Pero bueno, eh, lo que antes era, ha sido un soporte, ahora nos está haciendo de resistencia. Además, resistencia también esta línea de tendencia que forma ahora ya tres puntitos. Eh, resistencia que tenemos también en todo esto, pues que tenemos ahí un Golden Podcast como una catedral. ¿Vale? Con lo cual, como son varias confluencias, es normal. Eh, era lo esperado, ¿vale? Ayer, por ejemplo, cuando hicimos el webinar que me cago en la leche esto todo el puto ya con los de Zoom, que me han jodido porque no lo he podido. No lo he podido grabar. Eh, o sea, vamos, que lo, lo grabé, pero que no. Fa, Falló a la hora de procesar el vídeo. Unas movidas con el antivirus y con los permisos de disco y sus muelas. Pero. Eh, bueno, pues de momento decimos, ¿vale? Las confluencias que tenemos en la zona han hecho que no podamos más. Además, eh, decíamos que podía fallar un poquito el volumen y nos quedan 18 minutos y el volumen, pues efectivamente ha bajado bastante de esta vela de 4 horas a esta otra. Con lo cual, eh, pues bueno, a ver, no es malo el volumen, ¿vale? No es malo, pero. Eh, necesitamos que la siguiente vela pues, sea igual o superior, ¿vale? Si la siguiente vela es más bajito, pues ya sabemos que nos volveremos a ir otra vez a por el TP1 local <laughs> que, que tanto nos gusta, ¿vale? Porque tiene otra serie de confluencias. Tenemos la zona de los 30.000 y pico, y pico más esta línea de tendencia de mínimos, que es una línea de tendencia importante, ¿vale? Porque viene desde. Aquí arribota, vamos a. <laughs> desde arriba del todo, ¿vale? Es la principal. Y bueno, pues sería el paso a caer a esta zona de super mega confluencias. ¿Vale? Eh, además, nuestro TP1 local, ya hemos visto que nos coincide con bastantes ...con bastantes cosas. Vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta, si realmente. Eh, hay mucha gente, he estado, he estado viendo esta mañana. Bueno, también hablando con, con compañeros, ¿vale? que piensan que una zona de volumen que hemos abandonado, que es, ¿veis esta pequeña zona de volumen que hay aquí? Vamos a ampliarlo, ¿veis, ¿Veis esta bajada de volumen que hay aquí? Eh, piensan que puede ser eh, lo que sería el final de una parte C de Baikov, ¿vale? Yo no lo tengo tan claro. Eh, de momento seguimos en canales descendentes. De momento, esto, esto en, en micromercado, es decir, en el mercado que estamos tradeando de una hora y de cuatro horas. Pero en el mercado, realmente, el mercado diario, igual, estamos dentro de un canal lateral descendente. ¿Vale? Um, no me gusta decir bajista, ya sabéis que a mí esa palabra pues no me gusta ni un pelo. Um, porque tampoco hemos perdido el 66% del movimiento, de todo este movimiento. No hemos perdido el 66%, con lo cual bajista, pues tampoco lateral descendente <laughs> o, o, o lateral subidista, como dice mi, mi nieta, pero vamos a ver qué tal es la vela de hoy, se está poniendo feucha, estaba más bonita cuando estaba ahí arriba las cosas las tenemos ahí a ver que, eh, doctor Pou muy buenas, primera vez que vengo al stream, he visto vídeos de YouTube y parece fácil lo que haces luego voy yo y palmo pasta eh, a ver eh, si es, eh, claro, es que el trading tiene lo suyo es, es No es fácil, no es fácil y por mucho tiempo que lleves, yo, yo os digo eh, que no es bonito, ¿vale? Lo que dicen joder, por ahí en muchos sitios, no, esto es fantástico y, y el 5% solamente gana dinero, el resto lo pierde, eh, pero con mi método esto va a ser genial y tu vida va a ser más fácil. No es verdad, no es verdad. O sea, el trading... Tiene sus complicaciones, tiene momentos que ganas, tiene momentos que pierdes, tiene momentos en los que eh, te lo pasas muy bien y momentos en los que sufres. ¿Qué pasa? Que procuramos sufrir en grupo para repartir un poquito las penas y para tener eh, muchos ojos, muchos ojos que, joder, pues que entre todos nosotros nos apoyemos, porque si no eh, hay momentos de verdad que, que, que son jodidos. Eh, también hay que tener en cuenta que el trading es una parte, ¿vale? Es una parte, nosotros tenemos cartera. Una cartera que tiene varias, varias partes. Una, una parte puede estar en, en, en mercados tradicionales, otra parte puede estar en índices, en crudo, en oro, etcétera Otra parte puede estar en cripto, ¿vale? Que está dividida. La parte que tenemos en cripto luego tiene una parte que está en hold, otra parte que está en trading en spot y una pequeña parte también que pueda estar en futuros. Eso depende ya de cada uno, ¿vale? Hay gente que lo tiene todo en hold. Eh, lo que pasa es que, claro... Uh, no tienen una estrategia de hold porque lo único que les han dicho es que eso tiene que ser ahí para siempre <laughs> eso, eso tiene que estar en el wallet ahí para siempre y, y o oh, no es que tiene que estar para dentro de 10 años y dice ya pero es que yo quiero vivir dentro de dos o dentro de uno o dentro de tres meses eh, entonces claro mmm, hay que tener también una estrategia de hold vale todo tiene lo suyo entonces ganar pasta con el trading es fácil no no las cosas como no es fácil no es fácil. Eh, eh, ¿Puede hacerse fácil? Sí, claro. Eh, entonces, bueno, David Bravo dice: Yo lo tengo todo en futuros. Joder, macho. Es que tenéis. Tenéis. Yo ah, hubo un vídeo que hice del canal que dije: Qué huevos tenéis, ¿no? Eh, porque, primero, porque hay gente eh, muy nueva que ha entrado aquí a machete al mercado. Eh, a lo mejor en enero, eh, en diciembre del año pasado, incluso en marzo. Y se ha metido a machete en futuro, se ha metido a... Hay que tener, tener mucho cuidado, ¿vale? Porque, sobre todo porque puede haber algún momento en el que... En el que... Palméis más de la cuenta, ¿vale? Tener en cuenta que cuando empecéis, si tenéis un periodo de formación, da igual si hacéis un curso, ¿vale? Con alguien. Me da igual que sea conmigo, me da igual que sea con Perico el de los palotes. Hay gente muy buena por ahí, ¿vale? Entonces, en ese periodo de formación, tener en cuenta que vais a perder dinero. Cuando aprendes algo metes la pata siempre. Entonces eh, tener, tener un presupuesto para meter la pata. Eh, no metáis todo aquí a, a machete, vale. Eh, me pone por ahí man, ahí va la suscripción Prime. Gracias eh, y Happy Virus. El futuro está totalmente manipulado. A ver. No está totalmente manipulado. Lo que pasa es que muchas veces hay la excusa que ponen muchos traders es que está manipulado. Eh, los movimientos son los que son, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto que un tweet, una mala noticia, una serie de cosas aceleran esos, esos, ese, ese movimiento y pueden hacer que, que llegue a bastante más de donde tenía que llegar o. Que ese movimiento se haga más rápido, sea más violento. Entonces, claro, ¡oh! te cagas vivo, te, te, te hace polvo. Esto, esto es normal. Eh, Redelion SC dice: Yo 85 Hall, 15 Trading, 0 en futuros, porque soy un cobarde. No, no, no eres un cobarde. Tienes una estrategia clara y, 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 y te conoces. Entonces dice: Vamos a ver, si yo no sé más, ¿para qué narices voy a meter la pata? Es que es una tontería, de verdad. O sea, a mí, como si estás 100% Hall, es genial. Eh, tener en cuenta. ¡Hombre, José Ramón, joder! Dichos son los ojos que te ven por estos mundos. <laughs> Esther, muy buenas. Um, hay alumnos, alumnas de auto, pues mira, podéis preguntarle a los alumnos, que ellos, ellos están por ahí y, y saben lo que hay con el curso. Eh, entonces, eh, Re Redelion, eh, si tú tienes un 85% en hold y un 15% en ¿no TD, me parece genial. ¿Por qué? Porque estás ahorrando un huevo y, y con una pequeña parte, lo, cuando a medida que vas ganando, vas obteniendo una recompensa. Es una recompensa para ti. El problema es cuando lo tienes todo en hold, ¿vale? Y, y, te, y nunca obtienes una recompensa y dices joder. Ahora, tampoco lo puedes tener todo en trading, ¿vale? Lo digo por. Como era aquí, que. Eh, David, ¿vale? David Bravo. Dice, si yo lo tengo todo en futuros. Que tiene, joder, qué huevos. ¿Vale? Eh, hay que tener un poquito de todo, ¿vale? Un poquito de todo. Por cierto, para los que tenéis la suscripción al canal VIP de Discord. Eh, ya me han abierto en la web el pago con tarjeta para poder pagar año completo a, para los que tenéis eh, el, el de 15 o el de 10 a precio de 8. Y los de 8 pues lo tienen al mismo precio, pero teniendo todas las ventajas de los demás. Es decir, eh, se ahorra una pasta, casi casi a la mitad, al 50%, ¿vale? Eh, que lo sepáis. Entonces podéis, si queréis, eh, cuando queráis, anular la suscripción de, de YouTube y cogerla anual completa. Por la mitad de precio, prácticamente en, en la web, ¿vale? Eh, Han visto a Ada. Ah, more, hombre, decir 24 también por ahí, joder, qué bien. Eh, Enrique95, muy buenas, señor, un placer. Eh, Miriamisa12, hola, muy buenas tardes. A ver, espérate, os voy a poner, mira, para que veáis, esta es la web del, de los cursos. Hay tres paquetes, este, este hay que coger el de oferta, que está hasta el 5 de agosto, va a estar, ¿vale? Os eh, pues la voy a pegar por ahí por si alguien la quiere. Que ya he visto que la habéis preguntado. Pa pa pum. Control V. Por ahí la tenéis. Y eh, el acceso VIP también. Copiar el enlace para el canal VIP y, lo, y el que quiera que lo vea. Eh, y vamos a ver que me estáis pidiendo por ahí que he visto. A ver dónde estáis. A Cardano había visto, me parece a mí. Venga, vamos a empezar con estas buenas. Venga, guay, 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 guay. Eh, y Red insisto, 85 Hall y 15 Trading. Me está bien. Nada de cobarde. O sea, ya eres bastante valiente por haber comprado cripto. <laughs> ya te lo digo yo. Um, vale, Cardano contra qué. Cardano contra qué. A ver, que no, esto... Mm, 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 mm. Ah, vale, contra el Bitcoin. Venga, pues vamos a darle contra Bitcoin. ¿Dónde tengo yo pares? Aquí. Estos son del dólar. Pares contra Bitcoin. Vamos a por símbolo, que si no lo voy a encontrar en la vida. Cárdano. ¡Qué bonito está! A ver, Cardano dentro de lo malo es de las que está por encima de la línea de 100 y no está por debajo de la línea de 200. Si veis, hay muchas criptos. Eh, vamos a ver si vemos por alguna por aquí. algo está bien también. Aion. Veis, mira, por ejemplo, que están en esta situación. Están por debajo, aunque están horizontalizando mucho, están como esperando al mercado, eh, están por debajo de la media de 200 y les viene un cruce de la muerte. Eh, y es muy probable que puedan perder este mínimo que tienen aquí para irse al siguiente. ¿Vale? En el caso de Cardano, eh, o como acabamos de ver, eh, Aergo, veis que está un poquito por encima, está en una situación distinta, pero Argo, bueno, puede meterse en problemas en cualquier momento también. Eh, bueno, cualquiera cualquier de las criptos se puede meter, ¿no? Eh, Cardano de momento tiene una zona de soporte, interesante. Mm, vamos a marcarla aquí. 1, 2, 3. Ahí, tacatas, ¿vale? Uh, vamos a marcarle su soporte eh, y en principio en principio si el mercado le sigue acompañando podrá podrá mantener cualquier toque veis que cualquier toque siempre se, se ha salido disparado disparado ha salido disparado evidentemente de aquí a aquí esta mecha es un mundo no es lo mismo 30.000 o sea 3.000 satosis que venirte aquí a 3.500 satosis. <laughs> es, es, es un 15 por ciento más pero el margen que pueda tener lo desconocemos, ¿vale? Entonces, mmm, haceros un rectangulito y decir, bueno, pues en qué parte queréis comprar. Pero vamos, que toda esta zona con la media de 100 es una zona de compra de Cardano bastante clara, ¿vale? En la zona de los 3549 de marca, 3550 satosis aproximadamente, incluso un poquito más arriba y un poquito más abajo. Ya siempre recordar lo que, lo que hacemos, ¿vale? Eh, compramos escalonado, es decir, no compramos en 3.549. Yo compraré una parte, si mi rectángulo me está diciendo 3.600, pues podré hacer una compra en 3.600, otra en 3.549 y otra en 3.484, que es la parte inferior del rectángulo, ¿vale? Que la última no se ha hecho, no pasa nada. Estamos manteniendo esa liquidez por si nos pega un susto el mercado o por si nos da una oportunidad. Eh, todo lo que saquemos es bueno. Hay gente que dice, es que hay gente que va a tener que comprar Bitcoin muy arriba a un precio carísimo. Es que a mí me la pela. Es decir, me explico. Eh, yo eh, comprar Bitcoin ya voy comprando para hold, que es una parte de la cartera. Lo que nosotros haci estamos haciendo es trading. Entonces, a mí me da igual tradear Bitcoin a 50.000, a 100.000 o a 250.000. Porque lo que yo saco y lo que vosotros tenéis que meteros en la cabeza, que tenéis que sacar, es un diferencial. Si yo entro a 100.000 y vendo a 120.000, le he sacado un 20%. Y ese es mi objetivo. Entonces me da igual hacer ese trade. A 100.000, bueno, casi mejor hacerlo a 100.000 que hacerlo a, a 32.000. Si yo he comprado en 30.000 ahora o en 31.000 y he venido en 32.000, me interesan esos 1.000 dólares de diferencia. El precio me da igual. Por eso yo, yo busco un valor que se mueva mucho, por eso estamos en cripto, porque se mueve mucho y nos da mucho juego a la hora de entrar y salir. Al cabo del año, que es cuando se tienen que hacer la contabilidad, o al menos trimestral, no la tenéis que hacer todos los días, ni toda la semana, ni qué desgraciado soy, ¿vale? Eh, eh, tener en cuenta que lo que buscamos es un beneficio en el diferencial, no comprar Bitcoin lo más barato posible, da igual, eso es indiferente. Hacer una buena entrada, aunque sea 80.000, y vender. Pues a 88.000, un 10%, cojonudo. Vale. Eh, entonces, bueno, Cardano es la situación que tiene. Mm -mm. Cardano contra el euro también. ¡Qué joder. ¿Me vais aquí a. <laughs> Vamos a ver. ¿Eh, ¿Lo tengo yo contra el euro, Cardano? Vamos a ver si están los pares contra el dólar. Mm -mm. Sí, aquí está. Vale. Pues la situación es muy similar a la del dólar. Mm, lo tenemos aquí, mira. Fíjate. ¡Pam! Toque, 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 toque. Con lo cual, media de 200. Si la perdemos, compra número 1, media de 200, donde esté. ¿Vale? Compra número 2, 0,84. Compra número 3. En estas dos que tenemos aquí, 0.60. Bueno, no, quizás más en los cuerpos, ¿vale? En 0,69, 0,70. Puede ser una zona súper amplia, pero tampoco tiene demasiado margen. Vamos a ver cómo estamos en una hora. El RSI está desgastado, está sufriendo, está cascando bastante. Uh, ya tenemos uno y dos toques abajo. Mm, o sea que ese doble suelo, fijaros, la, la, esta otra vez que hizo do, dos toques al suelo, pum, pum. Fijaros cómo subió. Y luego hasta donde llegó. Si ahora lo hace, que está en la misma situación, ¿vale? Ya, ya ha tirado una y dos con dos, con dos puntadas. Eh, y sube lo mismo que subió esta vez, eh, se iría bastante más arriba. Pero claro, eh, el mercado está en una situación un poquito diferente a, a enero. Eh, Estamos hablando de, de bastante, digo a enero o sea, a, a, a junio. Entonces, eh, vamos a ver. Todavía toda la lateralización que ha hecho, una cosa buena de las de las de las altcoins es cómo se han comportado. Eh, por eso, el cripto invierno, que, es que muchas veces están diciendo, yo no lo veo. No tiene nada que ver eh, toda esta situación con el 18 eh, pero nada. Entonces, eh, si tengo un soporte bueno en 0.84, 0.85, eh, yo ya os digo, y que yo cada vez que toco aquí compro algo de cardano, y ya me, me voy a la parte de arriba. Si te, lo tenemos claro, tenemos un canal, ¿veis? Lateral, que se ha abierto, que luego se va más arriba, pues voy, fa, pues fantástico. Que lo gane otro. Somos generosos, somos una comunidad muy, muy, muy generosa. Entonces, lo que tire de aquí para arriba, que lo gane otro. Nosotros ya sacamos de aquí a aquí, que, que, que es poco. A ver, yo sé que, que de este mínimo a este máximo. Pues joder, tampoco, tampoco es demasiado, solamente es un 37%. Entonces, pero bueno, suficiente, yo creo. ¿eh? Tampoco queréis hacer un por mil así todos los días. Eh, los bienes son de relax, sí. <laughs> vale, 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 vale. Muy buenas. Quiero pegarle un doblaje fuerte a Matic. Perdonad que voy un poco lento con el chat, ¿vale? Para, para ir dando todo esto. Eh, por lo que he visto, si caemos, podríamos irnos a 0.60-0.65. ¿Cómo lo veis? Podríamos echarle un ojo. Venga, Matic USD, por supuesto. Eh, yo estoy en Matic, estoy dentro, eh, y quiero comprar más. Quiero comprar más porque, ya sabes, cuando mete el pepinazo, oh, Matic, eh, Sushi, um, eh, Solana, todo eso, uff, Solana es, es tremendo. Vale. Vamos a ver, eh, bueno, claro, esto es en Kraken, contra el euro, espérate, aquí, contra el títer. Mm, 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 0,69 por un lado, eh, 0,55 por el otro. Vamos a ver eh, realidades, ¿vale? Y luego ya decidimos eh, cuál puede ser un buen punto. Dos, este mechazo de aquí, eh, 0,74, yo creo que se lo va a comer. Pero eh, vamos a medir eh, este, este, este super mega banderín. Después de la gran subida, me interesa este movimiento, ¿vale? El movimiento secundario, que muchas veces te dice más cosas eh, que, que el principal. Bueno, este no está, este está como el puto culo. Pero a ver, vamos a ver qué nos dice el principal desde que empezó a subir aquí, ¿vale? Eh, Además, es zona de soporte, justo hizo soporte aquí de este máximo anterior y a partir de ahí empezó a subir. ¿vale? Vamos a ver primero ese movimiento eh, enorme. Nos dice que debe de tener un buen soporte, justo aquí lo ves. Esta línea de la malla en 0,72. Ahí ya debe de tener un buen soporte. Cuidado. Eh, la zona eh, de Golden Pocket fue donde paró, en todo el centro, fíjate. Vino aquí, pum, paró y rebotó. No fue capaz de la zona de 0.38 y se fue al carajo, ¿vale? Eh, a intentar buscar una zona de soporte que, bueno, que fue esta, que fue justo el final del Golden Pocket, de la zona. Ha estado manteniéndolo más o menos ahí, ahí. El Golden Pocket, además, el pro, la, la parte pro, justo veis, entre la línea blanca y la línea naranja, esa es la parte pro. ¿Vale? Los alumnos sabéis lo que es. Eh, todo eso. Ha sido una zona de juego y la ha perdido, con lo cual, siguiente zona la tenemos aquí en los 0,73 y, y con posibilidad de mechas hasta los 0,55. Tu, tu medición era, es, es muy, muy correcta. Entonces, eh, vamos a ver ahora también del movimiento desde aquí. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Fíjate, la, la zona de resistencia nos da la antigua zona Golden Pocket. Donde ha estado jugando, efectivamente, sí, sí. Eh, toda esta zona que tienes, que tenemos aquí. Mmm, toda esta zona, ¿vale? Es zona de compras. Entonces, mmm, a escalonar. A escalonar. Perfecto. Vamos a guardarlo ahí. Para que se nos quede <laughs> para la posteridad. Hasta 0.55, ¿vale? Eh, en un momento dado. Mm, y podría. Estamos en cuatro horas, a ver en diario, ¿qué nos dice? Diario nos dice, dice 0,68, pero eh, cualquier mechazo importante o cualquier caída del mercado fuerte sí lo va, sí lo va a bajar. Um, Esther, ¿hasta cuándo estará la oferta del canal? Esa se va a quedar, ¿vale? Solo voy a dejar así, ¿por qué? Eh, te explico, Esther. Eh, ¿Qué pasa con YouTube? Que se lleva un dineral, o sea, YouTube se me lleva un dineral. Entonces claro, eh, yo gano menos de la mitad, entonces prefiero hacer una oferta eh, y que no se la lleve YouTube, así de sencillo, o sea, porque me parece que, que nos está robando a, a todos, a vosotros y a mí. Entonces claro, eh, dije ¿qué hago? Pues lo hacemos, lo hacemos por, por auto, es muy, muy fácil y muy cómodo, vale, que eso entre así, entonces va a estar, va a estar siempre, eso no, no tengas ninguna pena. Además, yo creo que la, también a que la gente pueda acceder al, a un precio, a un precio genial, pues ya está. Ocho pavos yo creo que está más que más que justificado por ocho pavos al mes. No hay ningún canal que cobre tan poquito. Eh, buenas noches, magistral. La clase de ayer, lástima que no pudiera participar, pero os escuché atentamente. Sí, bueno, joder, y la puta es que no se no, la grabación ha fallado. Pero bueno, ya está solucionado. Funciona perfectamente ya la grabación, tanto en el equipo como, como en la en la nube. Entonces, eh, me va. Eh, va a estar vaya, van, van, a estar todas. Eh, fueron tres horas y pico de webinar de, ¿eh? de clase. Estuvo muy bien. El programa. Ah, esto es TradingView. Vale, te dejo mirar. Además, te pongo el link para que puedas entrar directamente a la web. Tiene tanto el formato web para el navegador como el formato de escritorio y la aplicación para el móvil. Es genial. Eh, pa, 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 Enrique... <laughs> Hold, eh, con la nueva Clay Crypto es mejor tenerlas en billetera fría. A ver, muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Eh, ¿Qué pasa? Tienen, tienen varios problemas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué la nueva ley que es lo que todo el mundo está, está criticando ahora? <laughs> han decidido que esto, eh, cuando antes lo tenías que poner, cuidado, hasta esta ley lo tenías que poner lo que tenías aquí, como si fuera en el extranjero, pero eh, tienen un grave problema y su grave problema son sus socios, es decir, los bancos. Si yo como banco voy a dar custodia de criptomonedas y esas criptomonedas van a estar de custodia en un wallet frío, que los wallets fríos de los bancos son... Lo mismo, ¿vale? A lo bestia, un poco más, más capacidad y esas cosas. Eh, entonces, claro, ese banco que tiene que hacer un 720 con todas las criptos que tienen en el ledger, hostia. Entonces, claro, eh, la gente de esto no lo sabe, ¿vale? Pero ese es el problema con el que se han encontrado a la hora de hacer la ley. Y han dicho, uy, no, 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 no. Eh, mm, las criptomonedas de los bancos, si están en un ledger, no están... El ledger está en España, la criptomoneda está en España. Y no hay una forma humana... De decir que esto no está en España, es mentira. Entonces, todo lo que tú tengas en tu ledger, ahí está. Otra cosa es que no tengas que comunicar las transacciones que has hecho, pero mientras tú no le has cambiado a Fiat, no va, no va a ser. Eh, no va a, 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 a tener un impuesto sobre ella, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, te da igual con la ley cripto tenerlas en una billetera. A ver, el hall, tener en cuenta una cosa. Cuando tenéis vuestro hold en un exchange, si os va a servir como contrapartida en un momento dado o lo vais a mover, vale. ¿Qué hacen los grandes? Pensar, pensar un poco. ¿Qué pasa cuando dicen, una ballena ha movido no sé cuánto fuera del exchange? Se lo ha llevado a su wallet frío. ¿Por qué? Porque es donde está seguro el dinero. Mañana cualquier exchange en el que estéis trabajando puede cerrar, puede tener un problema, puede haber hackeado, se ha hackeado anoche un... Eh, un, un exchange, por cierto. Eh, y claro, se han llevado, no sé si han sido 120 millones en Ethereum. Entonces, eh, y, y, ¿y pasa algo? <laughs> no, esto en, esto en el 2017 y 2018 era una ruina. Cualquier noticia de ese tipo. Entonces, siempre, siempre, siempre que no tengáis las claves privadas de vuestro wallet, no tenéis el dinero. Lo tiene otro. Vosotros tenéis un contrato sobre ese dinero. Vuestro dinero lo está custodiando otro, no vosotros. Entonces, ahí ya cada uno que haga lo que quiera. Yo lo. Y además, eh, mis claves no las tengo yo, las tiene mi abogado. Con lo cual, a mí nadie me lo puede ni siquiera quitar. Yo simplemente lo tengo por si tengo que enchufarlo para enviar. Y si alguien se lo quiere llevar, que se lo lleve. No va a tener absolutamente nada. A ver. Eh, es solo. ...para PC Trading View... ...no, no, hay para el teléfono... ...yo, yo uso, uso iPhone y lo tienes para el teléfono... ...para la tablet, lo tienes para... ...para el... ...para el Mac, ¿vale? O sea, eh, que lo tienes para... ...para todo, no hay... No hay problema, yo necesito... ...tener varios, varios cacharros. Eh, ¿Qué opinas en Perú? ¿Se puede holdear en Binance... ...o es mejor... ...billetera? Eh, pues no lo, no sé cómo es la situación en Perú, pero si no tienes problemas con Binance, Binance es un buen exchange. Las cosas como son, le están haciendo la guerra, pero le están haciendo la guerra eh, por lo que he dicho en el vídeo de mediodía, vale, simplemente porque como se ha metido a vender acciones tokenizadas, a, a, a tradear, al trading, le ha durado un mes. Han dicho los bancos, han dicho, vamos a ver, tú tienes tu negocito de las criptomonedas, nos parece muy bien, nos parece fantástico, pero en el momento que te has metido en nuestro mercado, te vamos a machacar y eso es lo que ha pasado. ¿Vale? Eh, entonces, eh, siempre holdear, lo mejor es una billetera free A. Ah, siempre. No hay, no, hay, no, hay, no hay vuelta de hoja. Estás ahorrando a un largo plazo o, un, o a un medio plazo, me da igual, el plazo que sea, no importa. Eh, cuando tú lo quieras mover, pues ya te lo llevas a un exchange para cambiar otra vez incluso en el, en, en el wallet, o sea, en el ledger puedes hacer el cambio directamente en el, en el ledger live, en el software, con lo cual ni siquiera tienes que moverlo de ahí. Eh, Ave es la mejor, veo yo, Ave es genial, ¿vale? Aave es la pera limonera. Yo tengo siempre suelo tener algo de Ave, eh, y si no entro y salgo, porque... Es un muy, muy buen proyecto, un excelente ecosistema, Defi, de y, y lo está demostrando, está avanzando a pasos de gigante. Enrique, ¿piensas que Coinbase tendrá en futuro staking? Posiblemente. Lo que pasa es que Coinbase ya sabes que va paso a paso, poco a poco, y, y con, con pasos muy, muy sólidos, porque lo que no quieren es que la SEC le busque las cosquillas. O sea, tú eres un exchange de Estados Unidos, no puedes eh, consentir ni, vamos por lo más mínimo que te toquen las narices porque te meten un paquete que flipa o sea es que les ponen el culo así como un bebedero de patos eh, porque la mayoría de la gente solo opera spot ¿por qué? pues porque la gente es que los futuros son muy jodidos David <laughs> a ver eh, y porque la, hay gente que no sabe operar en futuros cubriéndose bien eso hay que aprenderlo entonces eh, si tú tienes esa facilidad eh, chapo cha genial eh, aprovechalo, exprímelo porque, porque es genial, ¿vale? Eh, pero hay gente que, que no, tiene que ir con cuidado y cada uno, pues cada uno valemos para una cosa distinta. Hay gente que para futuros, por mucho que quiera, no va a valer porque es la patata le pega bum, 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 y, no, y no puede aguantar tanta presión. Eh, es igual, a mí, me, a mí, como me hables de fundamentales o de una noticia que ha salido, yo soy de técnico, yo estoy ahí, yo veo mis números y digo, ahora entro, ahora salgo y no me preocupo de si tiene una noticia o no tiene una noticia. Y ahora sí, de repente, cuando mi técnico falla, digo, a ver, ¿qué, ¿qué coño ha pasado? Y veo que hay una noticia de la que sea. Ese es mi fallo, ¿no? Por ejemplo, cada uno tenemos el nuestro. Eh, mmm, yo joder, pues creo que hoy me han cobrado los de YouTube. Eh, no pasa nada ¿eh? porque creo, creo que lo puedes anular en cualquier momento y si no eh, si es si es mensual y tal espérate al mes siguiente y ya está no te preocupes tampoco tampoco es yo paga el 13 ¿eh? hay que esperar al mes que viene algo así no lo sé mirarlo en YouTube porque no tengo ni pajolera idea eh, ¿qué precio tiene ese el, el Ledger los Ledger el, el Nano S creo que vale 60 euros algo así eh, no sé cuánto vale eh, podemos verlo mira Amazon joder eh, Ledger. Mira, el nano ese. El Trezor. El 59 euros. 59 euros, que en dólares pues será un poquito más, lo que sea, no sé. Eh, aquí, bueno, tienes varias opciones. Pero vamos, que son 59 euros, ya os digo yo. Cuando compréis, si lo vais a comprar en Amazon, el Trezor, el Ledger o cualquiera de ellos, ¿vale? Eh, Pinchar y entrar, ¿vale? Veis que está en la store de Ledger. No lo compréis a nadie más, ¿vale? En el store de Ledger. Ni se os ocurra comprarlo en otro sitio, porque muchas veces vienen vitaminados, por así decirlos, ¿vale? Eh, aunque tú lo resetes, viene vitaminado. Eh, y si no, comprarlo en la página web de Ledger, que yo creo que sirve a toda Latinoamérica, ¿vale? Eh, ya hemos salido de dudas en un momento. Ahora sale bastante más barato que este valía 100, 100, 100 y pico en su momento, pero vamos, queda igual. O sea, es algo que se amortiza rápido y, y que es muy seguro. Uh, no, no, le estaba respondiendo a Alejandro. Ah, vale, vale. <laughs> no, 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 no tú respondes. Si yo a mí me ponéis aquí cosas, yo os contesto también. Ya. Os doy mi opinión, yo qué sé. Ya me me ha metido, perdonad, en una conversación privada. <laughs> eh, lo miramos, sí, mejor si sí, lo podemos quitar. Sí, yo creo que se puede hacer por días, incluso. Si, si la cancelas, te devuelven una parte. No sé, es que. Pero no, no me hagas mucho caso, porque como yo no he pagado en un miembro del canal, lo que se sí hice fue pagar el curso de prueba. <laughs> y me, por eso me va abriendo a mí también las lecciones. A medida que. Y sé cuándo va, va a abriros. Eh, Yandroisini, ¿qué opinas? que puede pasar con el. Uh, de la actualización de Ethereum y los mineros? Lo digo porque me estaba viendo. Ravencoin y está subiendo. Escuché que podría ser una alternativa. Sí, es cierto. Coin siempre va a ser una alternativa. Eh, si, pero pasa con MATI, y pasa demás. Yo no creo que Ethereum 2.0 vaya a fallar, ¿vale? Eh, se ha retrasado... Bueno, las otras actualizaciones que se han hecho de Ethereum se han retrasado bastante. Eh, una hubo un fallo y una, un, un topetazo, vamos. De hecho fue la última vez. Que yo creo que compré Ethereum en 88 dólares. Eh, 88 dólares, ¿eh? Qué guapo pillarlo ahora. Eh, pero yo creo que se han tomado muchas molestias. Llevan mucho tiempo. Yo tengo amigos que tienen Ethereum ahí en, en, en stake desde que se anunció. Imaginaros, lo tienen ahí retenido todavía. Eh, pero bueno, mmm, toda esa potencia en eh, staking le va a dar mucha fuerza a la salida del 2.0. Eh, queda muy poquito, ya, quedan unos días. En teoría ya debe estar, debería de estar saliendo. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, alternativa van a ser todas, pero si falla, el que más va, va a favorecerse va a ser Cardano. Eh, Aún así, todo el, todo el ecosistema va a sufrir. Si, si, si falla eh, Ethereum 2.0, no si no sale, no si se retrasa. Si se retrasa, lo, lo, lo paga Ethereum y sus tokens. ¿vale? Eh, pero si, si falla, eh, lo va a pagar todo el ecosistema de primeras, todo va a caer. Luego se recuperará. Cardano va a ser el que diga, eh, aquí estoy yo. Y, y bueno, Ravencoin sí, pues está ahí. Es, una, es un apoyo importante. Ledger versus Trezor. <laughs> ¡Qué jodido! Eh, a ver, yo estoy acostumbrado a Ledger, porque es, es lo que he mamado. Dicen que Trezor tiene el software más amigable, eh, que es un poquito más sencillo. Bueno. Que tiene alguna ventaja por ahí para los swaps. Pero, pero es que un Ledger es para hold no es para suapear ni para cosas así entonces a mí me da igual yo el Ledger Life a mí me gusta es sencillo eh, al principio te da algún susto cuando actualizas y esas cosas que de repente desaparece todo pero no pasa nada porque luego cuando le metes tus claves vuelve a aparecer todo eh, y el Trezor me imagino que será muy similar al fin de al cabo oye, para guardarlo en el bolsillo creo que es más cómodo el Ledger pero <laughs> nada más eh, eh, yo los amigos que tienen Trezor están muy contentos Esther, XRP, hombre, Ripple. Ripple, ya sabéis que yo lo odio. ¿Eh? Eh, ¿No lo tengo por aquí contra el dólar? No, tengo Stellar, tengo a su, <laughs> su colega. Tengo Monero, vamos a poner XRP. Hay que tenerlo, ¿vale? Las cosas como son. Y, y creo que va a meter un, un pepinazo interesante, ¿vale? Está a la espera, lo he estado viendo. ¿Veis cómo está horizontal? Está igual que muchas de las criptos. Eh, Mirar tezos, veis. Ha, ha hecho, bueno, tezos tiene un poquito más, más de arco. Eh, podemos ver monero, igual, veis. Monero. Y veis, XRP. Es muy similar el movimiento que están haciendo a la espera de a ver qué narices pasa. O si me voy a ir para abajo o si voy a tirar para arriba. Yo creo que eh, el tema Ripple, en cuanto termine de arreglarse lo que tiene con la seca y pendiente y demás, eh, va a meter un pepinazo. Lo están adoptando un mogollón de bancos y, y hay que ser realistas. Es decir, nos guste o no nos guste. Eh, todo el entorno cripto va a llegar a los bancos. Por eso os he puesto hoy en el vídeo de YouTube, insisto, algo súper importante, como es eh, todo lo que está pasando por detrás que no vemos. Eh, todas esas empresas que hay ahí dando chicha y. Ripple, la red Ripple, eh, es, se está utilizando ya. Así si es que, entonces, eh, está en la misma situación que el resto del mercado, ¿vale? A la espera, está en una zona que es. Pa, 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 pa. ¿Ves? Resistencia, 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 resistencia. La hemos perdido, estamos tonteando, la estamos cosiendo, arriba, abajo, arriba, abajo. Si la termina de perder, ¿vale? Porque como no es un punto exacto, es una zona, pues nos tendremos que venir a... Si yo pierdo una zona, primero me tendré que venir aquí, ¿vale? Al mínimo relativo anterior y puedo caer más abajo. Todo lo que sea por debajo de 50 centavos me parece que es un chollo eh, ripple. Pero... Y luego... Si algún día, ¿vale? Os lo digo desde ya. Yo creo que lo No sé si lo dije en el vídeo de ayer o en el de antes de ayer, o fue, No, fue en la clase. Si, si Ripple eh, le da por subir, ¿vale? Y veis que de repente hay una vela que sube una burrada. Entrar sin miedo. Porque normalmente Ripple hace varias velas de ese tipo. ¿Vale? Veis que hace una vela burrada. Y dices... Hostia, ya no va a seguir subiendo. Y hace una roja. Y dice... Hostia, esto se va para abajo. No, no, sigue. Aquí exactamente igual. Pega el latigazo. Ya se para. No, sigue. Eh, aquí... Son varias velas siempre, pa, 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 y luego encima sigue. O sea, aquí en esta salida igual. Bueno, es claro, es que aquí parece que es pequeño, pero es que todo esto salió. Esta parte de aquí, tres cuartas de lo mismo. Parece que es pequeño, pero no, no es una barbaridad. Y fijaros que parecía muy chiquitito, pero es que eh, esta subida de ripple es de un 68%. Entonces, si veis el velón, seguirle. A este sí que le podéis seguir cuando pegue el, el cebollazo, que no va, no, no veréis que haya una, bella, una una vela martillo invertido después de un arranque. No la hay. ¿Vale? Es aquí, una, dos, tres, cuatro. Luego ya, claro, es que, es que, es que de aquí, aquí fue un 200%. Entonces, claro, a ver, si ha subido un 200% y entras arriba es que eres tonto. O sea, no tan sencillo como eso. Pero si hay un arranque de un 50%, no tengáis ningún miedo, pero ninguno, porque Ripple es, es así, te sorprende a propios y extraños. <laughs> ¿Tienes alguna cripto a la que le esté siguiendo el ojo y que puede darnos una sorpresa? A ver, no, yo, es, yo soy muy planito. Sushi, Solana, son las dos así más... Mmm, ¿Cómo decirlo? Es raras, no sé. Eh, son las que creo que, que en el momento que, que tire esto, ¿vale? Sushi sí, es un proyecto... Nuevo, es un bebé recién nacido, llevamos un poquito de tiempo, todavía no, no ha cumplido el año y bueno, pues ya nos ha dado unos buenos latigazos, creo que los volverá a dar. Eh, y bueno, Solana, ahora mismo yo creo que es eh, uno de los reyes del ecosistema Defi, junto con DOTIMATIC. Entonces... <coughs> Es Seguro comprar el ledger en Amazon si lo compras, como he dicho, en la tienda de, de ledger. Vale, fijaros siempre. Vale, visita la store de ledger. Este, esto lo vende, ves, lo vende directamente ledger. Lo vende en la misma tienda, pero lo vende en Amazon. Entonces, este es el que tenemos que, que coger. No lo, no lo compréis en otro en otro store que no sea el de ledger. Si, si os venís aquí, pues ya entráis directamente en el store de ledger. Aquí luego, ¿vale? o sea, no hay ningún problema. Lo tienes aquí, te vienes aquí, te coges su link. Y, y no tienes ningún problema. Si alguno quiere un link, que me lo diga y se lo envío. Mira, os lo voy a eh, ¿veis? Me dice texto, dale, dales el enlace de, de afiliado. Pues mira, tengo un enlace de afiliado cojonudo, le digo copiar. Y si lo compráis por el por el link que va directamente al store de Ledger, a mí me dan un euro o algo así. No sé, una cosa, una mierda de vamos. Um, Esperamos, y si no vais a la página web de Ledger y lo compráis directamente en la web de Ledger y ya está. ¿Vale? Entonces, Solana, por ejemplo, y compañía, veis que tenemos una zona de soporte, ya está marcada aquí bien clara en la zona de 24, pero, pero, pero eh, tenemos otra zona, aquí un poquito más a Bajini, eh, Vamos a ponerla aquí. ¿Vale? Vamos a, a darle. Vamos a darle su margen. ¿vale? Con nuestro rectángulo de la muerte. Y eh, ya tenemos aquí. Compra número uno, compra número dos la línea de 200 donde esté en ese momento aproximadamente, y compra número 3, pues donde han aterrizado el resto, ¿vale? ¡Pim, pam, pum! Toma de casitos. Eso es lo que yo hago. Luego ya cada uno, luego ya cuando empiece a subir otra vez, pues vas vendiendo a medida que vas teniendo eh, eh, beneficios. Eh, ¿Qué puedo decir a alguien nuevo? Pues que, que, que empiece a vender con objetivos fijos. 5%, luego un 8%, luego un 10%, poco a poco. Ah, chao, jefa. Eh, bueno, luego te digo: los si Vale. Ya está Perfecto. Gracias, gracias, señorita. Es eh, mi mujer, he descubierto que es muy maja los fines de semana. Ay, Dios mío. A ver, pa, 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 pa. Shiba, que como lo veo, pues yo Shiba lo veo muy mal no sé si lo, Yo creo que ni lo tengo por aquí Yo Shiba no, no lo he... Vamos a verlo Vamos a ver qué nos dice Shiba Pero, vamos Es que es... A ver, tú lanzas un bebé Recién nacido, ¿vale? No sé el tiempo que llevará aquí, no sé el tiempo que llevará antes Pero para mí es, es un meme coin eh, vamos a ponerlo en cuatro horas porque en diario como aquí no tenemos nada, ¿vale? Y lo único que ha hecho ha sido estrellarse, irse un mínimo, otro mínimo. Pues posiblemente, posiblemente, a ver estamos en cuatro horas, a ver el diario que nos dice. Sí, pues posiblemente se pueda venir otra vez al mínimo. Que cuando el mercado suba, todo esto volverá a subir. Lo, si lo dices por si tienes sivas algún día se recuperarán esas sivas A ver, como necesita hacer aquí un 41% para llegar a estas zonas 41 50% pues posiblemente si el mercado se da la vuelta eh, todas estas mierdas coins van a subir igual vale eh, están en el mercado son una realidad a mí eh, si me dices el, el, el Dodge vale igual para que bueno pues Dodge por lo menos tiene una historia que contarnos ¿vale? aunque fíjate la historia la historia una mierda esto la realidad de Dodge vale es esto es esto que no se veía ¿Vale? Entonces, que es en nada, en 0003. ¿Vale? No ha llegado ni al céntimo. O sea, para llegar al medio centavo de dólar, fijaros lo que tenía que subir. Hasta que de repente, pues, ha hecho esto. Una, una broma. Pero fijaros la gente que estaba en 0.74 y ahora está en 0.17. Entonces, si tú estás en este mercado, tienes que estar dispuesto a perder un 76% y más. Y más. Si no estás dispuesto a eso... Es un mercado muy volátil, muy, muy complicado. Posiblemente la línea de 200 lo pueda hacer de soporte. Si la pierde, se va a ir a, a esta zona de mínimos, ¿vale? Que yo creo que es donde se van a ir todas estas. Otra vez a, a donde a donde las corresponde. Porque no son medios de pago, no son nada. Si consiguen. Eh, porque está el, el señor Mocos, el señor Musk, e intentando que todo esto salga adelante de alguna forma eh, y tenga un desarrollo como medio de pago, ¿vale? Si se hace algo serio eh, y se convierte en un medio de pago, fantástico, ¿vale? Será fantástico posiblemente los que estén comprando ahora se forren, ¿vale? Pero hasta, yo hasta que no vea algo así, no, porque como os he dicho, a mí me da igual comprar Bitcoin a 80 que a 100. Lo que tengo de hold lo tengo muy claro. Y yo mi hold va, va rascándose poco a poco al precio en el que esté. Cada mes hay que comprar un pellizquito. Me da igual que sean 20 dólares como si son 50, cada uno lo que pueda. Pero... Lo que hago en trading, yo busco un diferencial del precio. Entonces, a mí me da igual tradear eh, Dodge y de hecho prefiero tradear lo más caro, ¿vale? Porque un 10% de Dodge a 0.53 no es lo mismo que un 10% de, Do de Dodge a, a 0.17. No sé si me entendéis. O sea. Un 10% de 0.17 es 0.017 y un 10% de 50, centavos, de 50 centavos es 0.05. Gano mucho más. Entonces, cuanto más caro sea el valor y encima se mueva más, más me interesa. Por eso yo digo, amigo, cuando la gente dice, es que vas a tener que comprar Bitcoin muy caro. Pues, pues, pues eso es, es lo que quiero, tradear Bitcoin, Bitcoin muy caro. A 100.000, que si es, le gano un 10%, ¿cuánto es? 10.000 pavos. Hostia, no me jodas. Eh... Hay que, es que el tema de las matemáticas es lo mismo como el que el que entra en el mundo cripto. ¡Ah! No voy a comprar Bitcoin porque hay que pagar muchos impuestos. Y le dices, ¿y cuántos impuestos tienes que pagar? No sé. ¡Ah! 19, 21, 23 o 26%. ¿Vale? Más la escala de gravamen en que te corresponda por lo que ganes. Pero si yo tengo que pagar un 19%, un 20% o un 21%, ¿qué más me da? Si, si ojalá te tenga que pagar un millón de pavos a Hacienda. Bueno, ojalá la Hacienda no fuera tenijo puta de corme tanto, pero bueno, pero es lo que hay. Entonces, Solana USDT, veo por ahí, Vaya chala, acabo de echar más tonta. Eh, pues Solana, lo que decíamos, ¿vale? Ya la habíamos visto, es como tengo yo la cabeza. En Ledger se puede guardar Cardano para Hold o cómo va? Tiene una tiene una aplicación del, del wallet este que hicieron y no sé qué historias. Yo es que Cardano no lo guardo en, en el Ledger, solamente guardo Ethereum eh, y Bitcoin. Eh, he tenido Tether también por temporadas, pero normalmente no me vale para nada. Prefiero eh, eh, lo que guardo en el Ledger es lo de más valor. El resto. Ahí va. Las iotas, por ejemplo, las voy guardando ahí voy en, en, en Kraken. Y lo, tengo una parte en Binance de, de lo que son una mezcla de, de todo que tengo. Pero lo que es, es hold o trading en spot lo hago en Kraken. Y lo que es futuros es lo que hago en, en Binance. Luego tengo un poquito en Coinbase, en el normal, porque es una plataforma súper guay para... Por ejemplo, Coinbase para, para ahorrar está muy bien. Y sabéis sí que Coinbase tiene la parte de Earn, que por verte unos vídeos y responder unas preguntas te dan tokens. Y al cabo del año, pues si son otros 100 pavos que te has sacado en Coinbase, 100 pavos, ¿eh? Cuidado. Eh, pues oye, pues, pues te vas a una cena con tu marido, con tu mujer, o con tu pareja, o con tú lo que quieras. Y si no, te compras una gallina, yo qué sé. Eh. Yandrosini, una cosa, no sé que no sé de Shiba. ¿Alguien sabe si hay quema de tokens de forma regular o es muy random? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Eh, de todas formas, las quema, la, la quema de tokens, yo creo que normalmente eh, en cualquier eh, token que, que quema eh, suele ser en base a la inflación. Entonces, dependiendo de la inflación que haya generado. Les, les, toca, les toca quemar así de tokens, pero si esos tokens no se han vendido ni no se han comprado ni no se han movido, quemarlos tampoco tiene mucho sentido. De vez en cuando, a lo mejor sí para ver, hacer ver que, que van a cumplir con ello, pero es como títer. Oh, hemos quemado 5.000 millones de Twitter Ya, ya, pero si puedes crear mañana otros 5.000, que a mí quemar, me da los que quemes, ¿no? Mm. Mm -hmm. ¿Ethereum? ¿Ethereum contra quién? ¿Cripto Estrellito? ¡Ay, como mola Estrellito! ¡Muy buena! Eh, ¿Ethereum contra qué? ¿Ethereum contra el dólar? ¿Contra BNB? ¿Contra Bitcoin? Imagino que lo querrás ver primero contra el dólar. Y, pues, estamos en esta zona de soporte. <laughs> ha llegado, se ha apoyado. Mm. Esto es interesante verlo también el movimiento en una hora. ¿Vale? ¿Por qué? Para ver también cómo el RSI nos, nos la puede jugar. Por eso me, me, muchas veces me dicen: Joder, ¿por qué has comprado aquí y has vendido tan rápido si puede haber subido más? Porque que estamos en la parte baja del canal RSI no quiere decir que no pueda pegar un bote, pegar otro bote, pegar otro bote y tenerte un bote, otro bote más abajo, otro bote más abajo, ¿ves? Otro mismo que va bajando. Entonces. Eh, en cuanto tengo oportunidad y tengo un poco de beneficio, plus, si he comprado en un bote, fijaros que este bote es aquí y he comprado en el segundo toque, ¿vale? Tengo una media aquí, con lo cual, en este punto, en la, además tengo la de 50 clarísimamente, tengo que vender por lo menos la mitad de la posición. Yo vendo y vuelvo a esperar, tranquilamente, porque tarde o temprano va a volver a tocarlo. ¡Pam! Y más en la tendencia que estamos. Eh, estaba claro que teníamos una zona de soporte. El mercado estaba raro, pues seguramente la iba, por lo menos la iba a testear otra vez. No sabíamos si la iba a perder o no. La ha perdido y ya tenemos un suelo y dos suelos. Eso en, en, en un gráfico de, de una hora. En cuatro horas, fijaros que ha bajado incluso más, pero está más arriba. Esto es bueno, esto es muy bueno. ¿Vale? Esto es muy bueno para el precio. Eso no quiere decir que no pueda pegar otro bote e irse más abajo. De momento es una zona de soporte bastante maja eh, y si la va respetando, veis que de hecho la ha respetado. Eh, bien, si llega a nuestro TP1, ¿vale? A la zona de 1400. Bueno, eh, yo tengo compras en la zona de 1500. 1555, para ser más exactos. Para si queréis que os diga eh, zonas en las que yo tengo compras. Y de ahí hasta abajo tengo compras. Eh, normalmente cada 200 dólares, un poquito, y cada compra más abajo es un poquito más grande que la anterior. Eh, de esa forma, mi posición va mejorando bastante. A partir de ahí, si cae, venderé, y si no, pues con lo que tengo ya tiraré. No pasa, no pasa nada. Pues si yo con lo, con lo que tengo, que ya es un pellizquito, empieza a subir, joder, pues nos, nos vamos de vacaciones en septiembre otra vez. Eh, según vuelva en agosto, en agosto pretendo irme de vacaciones si me dejan y si no empiezan a cerrarlo todo porque madre mía eh, haré vídeos, no os preocupéis, haré vídeos igual, ¿vale? Me gusta, me gusta, yo soy muy, muy bandara, si no haré un vídeo con el móvil diciendo, ¡eh! ¡Bitcoin va a bajar! Uy, hagamos una campaña para que no sé qué me ponen aquí. No tengo ni idea. Ah, luego lo veré. A ver. Eh, mmm, 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 es decir, vale, si hubiese algún problema con Tether algún día, como dicen, los que solo vemos eh, el par euro, ¿tendríamos problemas también? No. No, eh, yo por eso tradeo, como te digo, solamente utilizo el Tether para futuros en, en Binance. El resto es que no lo utilizo, no me hace falta, porque si hago tradings contra Bitcoin, no utilizo Tether. Y si estoy en Kraken, utilizo directamente el euro o el dólar. No te hace falta hacerlo con Tether. Entonces... Por eso es importante también ver dónde tienes tu dinerito. En Coinbase, si no me equivoco, también puedes hacer para euro. ¿Qué ves más sano? ¿Bitcoin o Ethereum? A ver, eh, yo veo tan bien y tan mal el uno como el otro. Ahora, si me dices, ¿qué crees que puede eh, revalorizarse más? Capacidad de, de subida. Pues vamos a ver, un, 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 vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Eh, vamos a poner Bitcoin y eh, Ethereum, ¿vale? Vamos a ponerlos los dos en Coinbase, para que esto es en Coinbase, vale. Vamos a ponerlo en semanal y este lo vamos a poner en semanal, ¿vale? Desde que empezó esta subida a ver. ¿Vale? Vamos a irnos a, 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 a enero del 21, ¿vale? 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pues vamos a empezar a medir de aquí. ¿Cuánto subió Ethereum? Pues un 500 y pico por ciento, ¿vale? Aproximadamente. Yo creo que, que lo he medido bien. Vamos a, a, remedi a, remedirlo, a remediarlo. <laughs> a ver, ahí, ¿vale? Sí, un 500% eh, un 550%. ¿Cuánto ha subido Bitcoin? 2021. 28 de diciembre del 20, ¿vale? Eh, esta es la vela. Un 150%. A partir de ahí, la conclusión, yo creo que es clara. Eh, ¿Qué pasaría si vuelven a por su máximo anterior? Bien, siguiente ejercicio que hay que hacer. 130% Bitcoin máximo anterior, 103%, con lo cual, capacidad de revalorización mayor la tiene Ethereum, tiene más, puede tener más recorrido. Eh, Imagínate que se fuera a 10.000, que es probable que un, no sé cuándo, pero un día pueda valer 10.000, haría un por 5. Y para que Bitcoin haga un por 5 se tiene que ir a 150.000. ¿Es posible? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál puede tener más potencia? Yo creo que de momento, a día de hoy, Ethereum. Eh, pero eh, ya sabes que es un poquito, es un poquito lotería. Pero sí que es cierto que Ethereum tiene. Eh, sobre todo porque tiene muchos apoyos. Más que Bitcoin, bastante más que Bitcoin. Entonces, es lo que yo creo. Eh, si el títer tiende a valer cero, cualquier par contra títer tiende a valer infinito. Sí, pero lo van a cortar, es decir, eso va a durar dos minutos. Entonces, eh, sí que sí, tienes razón, eh, pero eso en, cu en cuanto llegue un cualquier exchange que diga, no, es que Títer tal, eh, Bitfinex, que es el, eh, el digamos el compinche, enseguida eh, lo van a cortar y ya está. Joder, la mierda de este, que bueno está. El Apple Taser. No me paga Apple Taser, ¿no? Pero es que está muy bueno. De la manzanita esto. Puedes ver SNX. Yo creo que no la debo de tener por aquí, ¿no? Uh, no. SNX. Las vamos añadiendo poco a poco. A medida que las pedís. En diario. Vale. Va a cumplir un año, va a cumplir su primer año. Eh, vamos a ver, vamos a empezar por soportes y resistencias que tiene antiguos. Uno, tenemos aquí otro, ¿vale? Eh, ahora tenemos aquí otro y luego. Este es uno, que esta es una resistencia. Soporte, soporte y soporte. Vale, siguiente resistencia ya estaríamos hablando de la zona de 16. Vale, más o menos aquí. ¿Vale? Que ha sido soporte, ha sido soporte aquí, aquí fue resistencia, ¿vale? Soporte. Bien. Eh, la media de 50 la está perdiendo, eso no es bueno. Eso no es nada bueno. Eh, lo ideal sería que si el mercado lo empuja un poquito, pudiera tirar. Si no, pues ya sabes, aquí tienes tres soportes clarísimos. Tiene margen para caer, pero mm, por lo que veo, por algún motivo, estaba teniendo una muy buena subida. Ha hecho, vamos a ver qué retroceso nos da de todo este movimiento. Estamos en zona de Golden Pocket, ¿vale? O sea que en cualquier momento se te puede dar la vuelta en este soporte, en el soporte de los 8,9 o 9, más o menos. ¿Vale? Más o menos en la zona en la que está. Inclusive con este, ves estos mínimos que hay aquí. Inclusive al cierre. Esos cuerpos, justo ves que nos da con esta línea dorada. Eh, pues justo ahí. Puede ser una muy buena zona que nos está dando los 8,42. Quizás un poquito más arriba para no pillar a los dedos el 8,5. Eh, en principio, ¿vale? Eh, está desgastando cuatro horas muy bien y una hora me imagino que ya ha hecho así, ha hecho sus toques. Justo, fíjate. Es que está. Está golosito, sí. Está golosito hasta estos mínimos de aquí. Pues en, en una hora. Tenemos esto. Uy, ahora te lo pongo yo. <laughs> Oye, si vas a ver, Si ahora grabadora la y estás eso, que está la locura, ¿eh? ¿vale? Vale. Ah. Me toca poner lavadora, ya veis. <laughs> ¡Hombre de Power Slater! <laughs> ¡Qué bien! Um, entonces, bueno, eh, esta zonita vamos a marcarla, pero. Y ya se lo vamos a dejar aquí marcadito, pero. Esta. Vamos a poner con la línea discontinua. A mí me gusta poner esto. ¿Por qué? Porque otra caída aquí es compra y a lo mejor una mecha, un, una caída, porque el mercado se vaya al carajo, eh, pues puede venirte bien incluso, ¿no? En la zona de 7,9. Pero. Pero, joder, está fuerte, ¿eh? Me, me sorprende. No, no, no sabía. No. Vale. Solana, Solana, la hemos visto ya. Ya, Solana está guay aquí ves esto es solana no pero pues este es el de contratos perpetuos este es solana vale eh, y hemos dicho que podíamos comprar bueno solana podemos comprar todo lo que queramos tiene un soporte en 24 y otro eh, que es la pera limonera en 18 pero en 20 y medio y 17 vale o sea tienes un margen bastante amplio yo siempre cojo la parte de arriba Al que quiera comprar más abajo que lo haga otro igual que digo el último euro que lo gane otro soy muy generoso entonces, bueno, eh, la zona de 24 yo creo que empieza a ser una buena zombra, zona para hacer una compra y luego la parte de 20 y medio también. Y a partir de ahí si rebota, pues, ¿qué rebotará? Pues siempre entra dinero, entra dinero. Solana tiene un ecosistema brutal. Eh, mm, 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 Ocean Proto... Ah, bueno, espérate, AXS. AXS. Aquí está. Jijijijiji. Llegó al TP2, ¿eh? <laughs> a XS. Genial. La verdad es que lo ha hecho muy, muy bien. Eh, y es increíble, ¿sabes? Que, que llegas al TP1 es lo normal en un arranque, pero llegar al TP2 es brutal y eso habla de la, de la potencia que tiene. Vamos a ponerlo en diario. Eh, y vamos a ver... Porque de momento el retroceso que está teniendo... Ahí, a este punto. Eh, todavía no ha llegado... ...a la zona de, de... ...de posible rebote... ...vamos a ponérsela... ...vale... ...esta es la zona de rebote... ...y la, la gruesa... ...vale... ...lo veis... ...que es un, el Golden Pocket... ...completo... ...entonces... ...vamos a disfrazar... ...este... ...le vamos a poner... ...Golden Pocket... ...y esta es la primera posible zona de rebote... ...donde puede rebotar... ...que está entre los 18... ...25... ...y 19,40... ...aproximadamente... ...vale... Entre 18 y medio y 19 y medio, para no pillar los dedos, más o menos es donde puede, donde puede trabajar. Que se si viene hasta abajo, acepta el soporte. O sea, yo creo que esta a 10 pavos es para meter a, hasta la suegra. Madre mía, vamos a ver. Ay, cracking que se me cierra. Oh, oh, oh. No puede ser. Vale. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Mm -hmm. Ocean Protocol, ¿vale? ¿Cuál es el, el ticker? Dame ticker. Si no me das ticker, bueno, yo creo, que, yo creo que... lo debo de tener, pero como nunca me lo sé todos. Ocean. Ocean títeras. Mm, ah, pues no lo tengo. ¿Contra el títer? Sí. No. Sí, contra el dólar. Bueno, contra el títer, da igual. ¿Este es? ¿El Ocean Protocol que busco? Joder. Si es que... Otro, otro que va a cumplir un año dentro de poco. Está en, está en mínimos. Eh, tiene muy mala pinta. Pero muy mala, ¿eh? eh cuatro horas no para de votar, no se recupera. Una hora. A ver. Eh, el volumen ha bajado mogollón. No sé si tiene algún fundamental, alguna cosa que puedas esperar de esta. De esta cripto, pero. No. No la veo. Vale, eh, Bueno, es una. El power slater. ¿Qué tal vais? Pues eh, mira, fíjate si tal, vamos, que me han mandado a poner ahora con la ropa oscura, una lavadora. Eh, ¿Cómo usar Fibonacci? Pues de arriba, abajo y de abajo arriba. Si yo quiero hacer un retroceso de esta parte de arriba, de esta parte que sube, mi retroceso lo tendré que utilizar de arriba abajo, ¿vale? Y ver eh, los diferentes niveles. Esto, claro, los niveles que yo utilizo son la, es la fórmula de la Coca-Cola. <laughs> los alumnos ya lo tienen por ahí algunos, ¿ya? <laughs> ¡Qué jodidos! Eh, pero vamos, igual, igual que si tienes una, un, un descenso en el precio, ¿vale? Eh, tú tienes que medir de abajo arriba para saber el retroceso que va a hacer el retroceso hacia arriba, ¿vale? Entonces, en este caso, el retroceso tendría... Aquí una zona, la zona Golden Pocket, la zona Pro, eh, otra zona de, de refuerzo, o sea, de, de resistencia importante, ¿vale? Y este movimiento, este está jodido, ¿vale? Está, el, ocean, el Ocean este está mal, malamente. Mm. Para este Chain Hall trabajo con este canal. Ahora está en zona baja. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Con qué canal? No sé. Eh, ¿Has mirado a Atom? Sí, he estado mirando. Hemos visto a Atom antes contra el dólar, pero vamos que le, lo miramos en otro, otro momento, porque seguramente más de uno no lo ha visto. ¿Vale? Atom perdió la zona era el soporte. Ahora es resistencia. Lo ha tocado una vez. Eh, está intentando pasar por encima de la medida de 50 en diario, que sería muy importante. ¿Por qué? Eh, porque toda esta zona que ha hecho de ascenso está guay. Pero la, la caída que ha tenido es normal, ¿vale? Eh, es decir, eh, ves que el retroceso. ¿Ves? Ya medimos la, la subida, mido hacia abajo, un retroceso, ha ido al, al Golden Pocket y está rebotando. Y encima eh, intentando pasar la zona de 20. Si le ponemos el All-in-One, eh, que veis, este otro lo tienen toda la gente que, que está en miembros del canal o que hace la suscripción anual. Ahora ya es para todos igual, ¿vale? Así, ya, ya no me lío quién es quién y qué tiene. Entonces, teníamos que nuestra línea nitro nos dio un cruce verde. Se ha ido para arriba, ahora está haciendo el retroceso normal, como hemos medido en, en Fibo, está por encima de la nitro y está por encima de la EMA de 20. Ahora le toca luchar contra nuestra línea de medias y con la de 50, ¿vale? Si pasa, lo ideal, lo ideal es que hoy terminase así, tal cual está, para mañana pasarlo. Yo creo que mañana eh, va, va a volver a subir, creo que irá, va a intentar ir a por la línea de 50. Y muchas, muchas eh, altcoins tienen este, este mismo esquema ahora mismo. ¿vale? Eh, Veis que hicieron un cruce de la muerte, un Death Cross en diario, y eh, se, va se puede volver en contra, en tanto en cuanto el precio empiece a subir, la media vuelve a tirar y hagan un Golden Cross todas y se y tiran para arriba. Sería una noticia excelente, porque tal y como está el mercado, de aburrido en muchos aspectos, aunque nosotros lo trabajamos en, en un time frame pequeño para, para por lo menos motivarnos un poquito con lo que saquemos. Eh, pero, pero sí que es cierto que en lo que es el macro mercado está tan, tan lateral, tan, tan rollo pues mata un poco, ¿no? Eh, Shem... Shem... Eh, contra él... Ah, contra el Bitcoin, vale. No, sí, es que claro. Eh, hay algunas hoy que han dado una buena, una buena sorpresa. Imagino que Shem estará... Aquí estabas. <laughs> 17%. Mira, fíjate el pedazo de volumen que ha tenido. O sea, tremendo. Hacía mucho tiempo que no tenía una mecha de ese tipo. Pues fíjate, desde, este, desde esta caída en rojo. Y ya verde, pues desde aquí o incluso desde aquí. O sea, tremendo. Eh, muy bien. Muy, muy bien. Si es que Shem, Nem, Nem, Shem... <laughs> eh, tiene estas cosas. ¿Vale? De repente te... ¿Ves? Fíjate. Mira. Buh. Y estás aquí y dices... Joder, qué mierda. Oh, ¡Socorro! Y de repente te hace... Y parece que este... Puh es poco, pero es que un... Puh", como digo yo, con efectos especiales y todo. De esos, es un 86%. No os quiero contar lo que es esto. ¿Vale? Entonces es lo que tiene está en mínimos por debajo de mínimos incluso ahora está recuperando toda esta zona de mínimos entonces si lo que pasa es que fíjate lo que ha tenido que subir en diario ¿eh? el, el RSI tendrá que intentar apoyarse en la en esta zona veis donde hizo estos cuernitos que ahora le va a hacer de soporte entonces seguramente tendrá una pequeña caída ahí para luego intentar seguir o o, 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 o te hace algo así y tira sigue tirando hacia arriba pero vamos, lo ideal es que repose un poco y si, luego siga, porque si no se va a desgastar muy rápido. Está en zona de... ¿Ves? Que aquí tiene una zona que son... Pang. Resistencia, resistencia. Justo está ahí. Entonces, mmm, vamos a ponerlo... Uh, mmm, entonces, si la pasa y se apoya por encima de la resistencia, es lo ideal y que, y que siga. Vamos a ver. Ahí está. Ah, vale, vale. Es que soy nuevo en esto. Y el Fibonacci lo voy a usarse únicamente con las ondas de Elliot. A ver, con ondas de Elliot es que si no utilizas Fibo estás loco. O sea, eh, de por sí las ondas de Elliot, cuidado. Cuidado a ver con quién las veis. Porque medirlas es súper complicado. A mí no, no me... Eh, primero, tiene que llevar una serie de condiciones. Segundo... Eh, eh, tú estás condicionado, ¿vale? Porque ¿qué onda es la 1? ¿Qué onda es la 2? Sabemos que entre la 3 y la 5 tiene que haber una diferencia. La 3 siempre tiene que ser la más larga. Y una vez que te la has pasado, ya si la 4 lleva para abajo y la 5 es para arriba, pero es más corta que la 3, menuda mierda. O sea, eh, el problema es de que te condicionan mucho, ¿vale? Psicológicamente es jodido el tema de ondas de Elliot. Hay gente que las cuenta muy bien, que las lleva muy bien. Y claro, para ver los retrocesos que pueda tener, por ejemplo, de la 3 a la 4 o de la 1 a la 2, o, o lo haces con. Con Fibo estás jodido. La forma de medirlo es complicado. Pero eh, Fibo se utiliza para, para todo. O sea, es el único indicador realmente técnico eh, y científico que existe es, es, es Fibonacci. El resto mmm, son o adelantados o atrasados o, o son indicadores, pero no son realmente eh, científicos realmente. Eh, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo agregas? El POC a la herramienta de FIBO. Eh, que POC? que es el POC? Bueno, ahora me lo cuentas, ahora me lo, me lo pones. Eh, Paul Reiter, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. A ver. ¿En eh, qué periodos utilizas tú las EMAs? EMAs utilizo solamente una, que es la, la EMA de 20, nada más. El resto son son medias simples, medias móviles normales. La naranja es la EMA de 20. El resto tienes 50, 100 y 200, lo, lo normal. Pero, pero EMAs, no, no EMAs. Eh, ¿Cómo aguanta tanto BNB con tanta noticia negativa? Eh, porque BNB, aparte de que tiene un ecosistema eh, FIBO, uy, Fibo uy, joder, estoy de gilipollas, eh, eh, de finanzas descentralizadas <laughs> eh, muy potente, eh, es una moneda que se utiliza de continuo. El exchange más grande del mundo, eh, si tú tienes eh, BNB, las comisiones por trading son infinitamente más baratas, son la mitad. Entonces, eh, yo no sé vosotros, pero yo compro BNB para que cuando entro y salgo de mercado, esas comisiones me las cobren en BNB y sea todo más barato. Nada más. Entonces, BNB, y no es que para la menor duda de que Binance va a aguantar y va a seguir. O sea, quien, quien, quien piense que, que, que van a acabar con eso, yo lo, lo dudo muchísimo. Pero bueno. Um, si el cierre de Bitcoin diario de hoy fuera negativo, no sería bueno para lo que queda de fin de, ¿no? Eh, a ver, lo tirarían, claro, evidentemente, si. La, la vela ya no es bonita, ¿vale? Fíjate, igual esta vela anterior, como acabamos en rojo, ¿vale? Y si estuvierais en el BIP pues veríais que Cristian os diría: ¿Veis esta vela de aquí? Pues fijaros lo que vino después, patapum, veis esta vela de aquí, qué os lo diré después, pum, pues veis esta vela de aquí, pues qué viene mañana, patapum. Ahora bien, si hoy cierran los futuros, que no sé si habrán cerrado, no, no todavía no han cerrado, ¿no? Vale, lo van a cerrar, quedan 17 minutos. Bueno, en realidad le quedan menos, porque como vienen con retraso les quedan 10 minutos escasos. Eh, si hace otra vela, si cierran aquí los futuros y mañana tenemos una vela corta, pues ya sabemos que el domingo iremos a buscarla. Con lo cual, ¿dónde voy a comprar? Cuanto más abajo, mejor. Y además posiblemente esta mecha de esta vela nos haya puesto un objetivo clarísimo en 28.835 aproximadamente. Y podemos hacer una caída ahí. Y luego ya recuperarnos a lo largo del domingo para ir a cerrar el gap, el agujerito que se produzca. Igual que pues, este que se, que se produjo aquí, se cerró. Este que se produjo aquí no se ha cerrado. Que es el que queremos cerrar por arriba. Pero la mala noticia es que... Pan, tenemos un gap aquí, ¿vale? En la zona entre los 24 y los 26 mil y pico, que, hombre, si vamos a, y lo cerramos, pues haremos unas buenas compras para luego tirar para arriba. Digo yo, ¿eh? Digo yo. ¿Este? ¿Qué hacemos con él? No, nah, eso no, nada. No. Este es importante, este sí es importante. Este se está en 18 mil. Pero bueno, este sí que puede ser que cualquier día de esto nos dé un susto. Pum, baje, lo cierre y luego se va a llevar arriba. De todas formas, fijaros qué curioso. Mm. Curiosón sabrosón. Pim, pam, pam. Este no llegó. Pam. Estamos en esa zona. Si la perdemos, es donde vamos a ir, ¿vale? Y es lo que tenemos que... Bueno, es que nosotros no, no, no tenemos que hacer nada. Nosotros simplemente somos meros observadores del mercado y actuamos en consecuencia. Um, ¿Cómo aguanta? Vale, Está rollo, pero hoy ha sido un buen día. Sí, 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 ha sido cojonudo. En el VIP, sí, sí. Ha mucha gente ganando dinero. Eso está guay. Eh. Mm, ha sido un muy buen día. Hoy, desde, desde primera hora de la mañana, ha sido un día excelente. Que al final se estropea. Al fin, bueno, pero ya hemos recogido beneficios. Vale, o sea. Fijaros, mira, ¿veis este gap que hay aquí arriba? Cómo vino a cerrarse, a pesar de, de la crisis de que nos íbamos a ir para abajo, como tiró, forzó la mecha, lo cerró y luego para abajo. Pero bueno, tenemos aquí ese abierto. Que, a ver si un día de estos lo, lo vamos a cerrarlo, vamos a marcarlo, porque siempre digo, lo tenemos ahí abierto y nunca, ¿ves? De ahí a ahí. Y lo quiero poner verde porque es verde. Vamos a guardarlo. Bien, puedes ver AMP. Amper for. Vamos a ver. No Aquí está. No, ah, no, pero esto es Amper. <laughs> Yo me imagino esto que estas acciones a ti no te, no te interesan. Vamos a... Buscarlo. Eh, ¿Contra qué par? Me imagino que lo querrás contra. posiblemente contra Bitcoin. hoy no tengo yo aquí. ¿eh? A, ver, puede ser. a ver. Qué raro. Polonix, Coinbase. Mm, vamos a verlo en Coinbase. Pa, pa, pa contra el dólar. Mm. <laughs> Vamos a ver. AMP. Ah, que no es Es AMP. Joder, pero si es que esto acaba de nacer. Si es un bebé, si, si es que acaba, de, que acaba de cumplir un mes. voy Box! Me cae el líquido. ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Enrique! ¿Cómo te metes en algo que lleva un mes y no ha hecho más que bajar? Mm, esto es un. Ahora mismo, esto es. Esto es tú, tú coges un cuchillo así. Esto. Te lo coges así, pones debajo el reloj y haces. Y te cargas el reloj. Pues eso. Ahora mismo no. Si es esto lo que buscas, no. No hay nada. O sea, está, esto se va a ir al tu de gel. Esto va a seguir bajando. No tiene. Gel tampoco, Aunque lo pongamos en cuatro horas, ¿vale? Bueno, pues por lo menos estas velitas sí son divertidas, pero está haciendo un martillo hacia abajo, con lo cual es posible que se vaya al carajo. Pero están mínimos. O sea, esto, esto, es, esto es entrar en tierra desconocida, ¿vale? Es igual que cuando estás en máximos. Y has pasado el máximo anterior y dices, ¿a dónde voy? Mm, pues no lo sé, porque estoy en terreno desconocido. Podemos hacer mediciones, eh, proyecciones de Fibonacci, por ejemplo, y ver los TP1, TP2, pues como, como hicimos con AXS y ha llegado al TP2, pues fantástico. Pero más allá de eso, ahora mismo, malamente. Perdón. El point of control, donde se ubica el mayor volumen en la subida o bajada en relación al precio. Te la vi en el FIBO tuyo con la línea blanca y pensé que era eso. No, 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 no. Eh, son porcentajes. O sea, si yo tiro un Fibonacci, eh, por ejemplo, del punto máximo, ¿vale? A este punto mínimo, para ver dónde puede ir un momento. Ah, fíjate cómo esta zona a la vuelta ha hecho de resistencia eh, y cómo lo que es la zona Golden Pocket ha venido, se ha apoyado, en la, en la, además en la pro y las velas han cerrado justo justo en la línea, vale. Eh, todos son, cada uno es una zona de porcentaje fibo diferente, nada más. No, no marco, ha esto, no marca volumen ni marca nada, marca simplemente porcentajes. Eh, ya sabéis que la secuencia de Fibonacci y, y, y el golden ratio, etcétera, etcétera, pues es algo que, que ocurre en todos los aspectos de la naturaleza, en las matemáticas, eh, en la formación de galaxias, en el, el propio átomo. Entonces, y funciona eh, para ver el comportamiento humano dentro de los mercados, tanto y cuanta más gente haya en un mercado, eh, más fácil es de calcular. Mm, vale, pa, 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 pa. Eh, os referís al YouTube VIP. Sí, pero va a sacar una oferta en su página web directamente para poder entrar en el canal. Sí, eso es. Sí, sí, lo que ya es una oferta que ya está, ya está en la web ahí, eh, que es esta. El acceso VIP, ¿vale? Eh, 12 meses, 12 causas. Eh, son 149 por el, el tope, que es el que hay ahora mismo más caro, en, que son 15 euros al mes, 14,90, algo, no sé, algo así, ¿eh? no me hagáis mucho caso. No lo sé ni yo, fíjate. Eh, el más barato eran 8 euros. Entonces, ¿qué he cogido? El, el más barato, que era el de 8 euros al mes, eh, con todas las ventajas del más caro entonces viene pues el análisis mensual de la cartera, el script all-in-one, el acceso al canal VIP, las señales cuando las hay, que no es un canal de señales es mucho más allá, pues supongo aprendizaje y contenido exclusivo. Um, el tema de señales es lo menos importante que tiene, por eso digo que es un canal VIP, no es un canal de señales. A, no vamos a dar 20.000 señales de las cuales eh, 10.000 son malas, ¿no? eso no vale para nada, eso no es, no es, no es lo que hacemos, vale. Eh, más es una comunidad diferente diferente. Eh, venga, volvemos aquí, que vamos a hablar vamos a nuestro, que si no... Um, Jaja, en Coinbase, claro, te daba, pre, te daba premios, te daba y te lo sigue dando, ¿eh? ¿vale? Coinbase te sigue dando los premios de EARN, es súper, es de verdad, que es un, es un dinero, es un dinero súper guay, ¿vale? Entonces, eh, eh, yo os aconsejo, ¿vale? Esto sí lo puedo aconsejar, ¿ves? Tener una cuenta en Coinbase, en el Coinbase es normal, ¿no? El Coinbase Pro no en eh, el normal eh, abriros una cuenta aunque solamente sea por el ERN de vez en cuando son 3 dólares otras veces son 6 otras veces son, pues de os fueron 50 dólares eh, entonces joder que al final del año <laughs> es un dinero cuidado eh. mm, 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 mm. AMPL creo que él pidió es justo AMP ah vale justo AMP que jodido <laughs> eh, genial gracias Rebellion, Chainlink contra el dólar. <laughs> link. Para pa pa, pa. buena link. Pues, coño contra el dólar. Si estoy en pares BTC, ma, poco iba a encontrar. Para pa. link. Eh, vamos a ponernos en el diario. Mejor. Más mejor. Está en la misma situación que muchas. ¿Vale? Pero de las malas, de las que están en mala situación. ¿Vale? Una pena, porque este canal, todo este canal fue brutal y lo que yo no sé, a ver, no, yo tengo que tener aquí, claro, es que estoy, no estoy en Keno, vamos a cargar el diseño de gráfico Keno, que es otra cosa, um, y vamos a ver, ahora vamos a buscar link de verdad. Porque yo la tengo más que. Es que claro, depende del. Mm, depende del, del gráfico que tengo, de la plantilla que tengo cargada, ¿vale? Pues así me hace una cosa, me hace otra. Vale, Link está justo en zona de soporte, yo digo, si es que yo lo he visto esta mañana. Esta zona de soporte, ¿ves este arco que está formando aquí? Es muy parecido al arco que están formando, por ejemplo, eh, Cardano. ¿Ves? Cardano, el arco, se apoya en la línea de 200, pero eh, en el caso de Link. La línea de 200 está aquí arriba. Entonces, eh, ¿qué le valen los soportes que tenga? Eh, yo creo que el soporte en el que está no es malo. Fíjate cómo ha estado rastreando en esta zona RSI. Vamos a marcarlo. Uh, ¿Ves? Históricamente, esta zona RSI rebote. ¡Pum! Y fíjate en precio hasta dónde se fue. Eh, aquí la ha testeado una vez. Nos hemos ido muy arriba. La siguiente vez que la ha testeado, ya no nos hemos ido tan arriba, está haciendo el mismo arco que están haciendo todas estas, a la espera de ver qué narices hace el puto Bitcoin. Bien, eh, esto es en diario. Fíjate que todavía bueno queda, queda margen para, para caída, igual que hizo antiguamente. Y aún así, él ha seguido subiendo. ¿vale? Estamos dentro, esto es un canal brutal que, que ha tenido Link. Eh, ahora bien, puede caer a la zona... De 8,5, sí. ¿Vale? Que esa es la pregunta del millón. Es decir, un 50, casi no, bueno, un 50, no, un poquito menos, un, un 40% más. Podría, podría. O quedarse a medio gas. Depende mucho de, de qué haga el mercado. ¿Veis cómo ha, ha ido bajando el volumen? Luego un pequeño piquito aquí. Ahora estamos en fin de semana. Es mucho más manipulable todo. Vamos a ver. Vamos a ver, pero todavía puede, si la pregunta es, ¿puede caer más? Sí, ¿podemos comprar precio de coste y oferta guay? Sí. Y que yo creo que es lo que estamos esperando todos. Bitcoin contra el oro. Pues lo siento, pero perdería Bitcoin. ¿eh? <laughs> Cuidado. Eh, eh, ¿Por qué? Por cantidad, por tamaño de mercado el oro el tamaño del mercado del oro se come al bitcoin bueno se come al mercado de las criptomonedas en general vale esto es algo que tenéis que tener eh, clarísimo el mercado en el que estamos es un mercado muy muy pequeñito o sea mmm, vamos a hacer una comparativa <laughs> vamos a hacer una buena comparativa por cierto me han aparecido algunos de los campeones de monedas que se las tengo que enviar eh, si estáis por ahí os la voy a enviar vale es que estoy gilipollas y tengo muchas cosas eh, si esto es el mercado del oro, esto es el mercado de Bitcoin. Bueno, un poquito más pequeño, ¿vale? Entonces, claro, eh, esto se lo come, le eclipsa completamente, ¿vale? En realidad es bastante más pequeño, ¿vale? Pero quería para que valiese como, como comparativa, ¿vale? Como comparación. Entonces, eh, eso es solo el del oro. Ya nos no cuento. El, el stock market, ya nos cuento los futuros, ya nos cuento el mercado de derivados que es el más grande que existe en el mundo mundial, eso es brutal eso sería un universo al lado de si cogéis una, una pelota estar de entrenamiento de Catlon, de, de, de esas rosas gigantes pues eh, eso sería el mercado de derivados y el Bitcoin sería esto, al lado de él ¿vale? eh, hay una página web por ahí, un, en un vídeo la os la puse me, precisamente para esas cosas eh, gracias Power. Allí nos veremos. Ya decía, se habla, que se habla poco en Discord. No ah, claro, es que a ver si sí, en el Discord no VIP de vez en cuando pongo algo, hablo algo, pero es que nadie dice nada. Entonces, claro, es eh, realmente la chicha. A pesar, de, el, el Discord tiene tres niveles, ¿vale? Tiene el, el público, luego tiene el VIP y luego tiene el de alumnos. E incluso el de alumnos se pasa al VIP mucha gente y el de abajo se pasa al VIP porque es que en el VIP eh, se da mucha alegría la verdad es que hay gente muy buena yo yo tengo tengo que decir que hay gente excelente hay gente que siempre está aportando y ayudando eh, tenemos ahí eh, pues hay que reconocerlo, ¿no? A Cristian, que nos echa siempre un cable, siempre está dispuesto a ayudar. Eh, luego tenemos a Oscar, que está con la programación de cosas, siempre diciendo esto, 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 que además hoy nos ha descubierto una, una herramienta brutal, impresionante, eh, como ponerle una capa muy bonita a, a Binance, ¿no? Eh, no sé, eh, todo el mundo, todo el mundo aporta algo, aunque sea con sus preguntas, ¿vale? Porque está por ahí Iván, que estará currando seguramente, que, que es, es el preguntón. Ese preguntón. Pero claro, es importante que haya alguien que pregunte. Eh, y eso es lo que mola, ¿no? Y al final, pues entre todos eh, se saca adelante. Y siempre está. Venga, vamos a entrar aquí, ahora entramos aquí, ahora eh, ¿qué os parece? Entramos en un corto o en un largo. Y, y sí, es súper dinámico, es genial. Vale. Mm. Bah, 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 gracias por allá. Ya verás cómo dice que no más que un canal de señales, un canal. Eso es. Es, es. Buena noche con retraso. <laughs> Eh, yo, no te preocupes que yo alguna vez también he tenido retrasos. <laughs> eh, el gran directo de Twitch de los viernes. Del maestro, que yo no soy maestro de nada, sino maestro sois vosotros, que sois los que me, me enseñáis cada día cosas. ¿Qué representan principalmente los gaps? A ver, los gaps lo que representan, eh, vamos a ponerlo, ¿vale? Porque esto es, esto es algo que es interesante, es algo que es importante. Eh, no, esto lo tenemos aquí en el seguimiento Binance. Eh, fíjate si tengo aquí este gap bueno eh, este gap que tenemos el que tenemos por debajo ¿qué representa? El, el, esto es un viernes ¿vale? esto fue el 24 de diciembre del año pasado un viernes que cerró y esto es el 28 que abrió entonces los viernes cierra y el lunes abre entonces el, el, el agujero que se genera entre el cierre del viernes y la apertura del domingo por la noche ¿vale? todo eso ese hueco al final el mercado viene a buscarlo. Eh, es súper importante. Porque como norma general se cierran. No tienen por qué cerrarse todos los gaps, ¿vale? Pero eh, este, por ejemplo, ¿veis cómo vino? ¡Pam! Y se cerró. Varios días después. Que no tienen por qué cerrarse el mismo lunes, que muchas veces dicen, no, mañana se va a cerrar una leche. Mirad este otro que había aquí. Era un gap muy chiquitito, pero no se cerró hasta que no bajamos aquí. ¿Vale? Aquí se cerró. Y una vez que se cerró, todavía nos fuimos más abajo. ...¿vale?... Luego dijimos, ¡buah! Este gap ya verás. Y estaba todo el mundo comprando. Y al final parecía que no se cerraba nunca el puto gap. Eh, y, y, ya, y aquí ya estábamos midiendo que nos íbamos para abajo. Cuidado. Eh, los que lleváis en el canal un tiempo ya lo sabéis. Eh, entonces, joder. Mmm, vamos, el gap lo que representa es eso. Aquí cerró un viernes. Y aquí, aquí abrió el domingo por la noche. Viernes por la noche. Eh, domingo por la noche, esas 48 horas en las que no está trabajando, igual que aquí, ¿veis? ¿vale? Un gap, se fue hacia arriba y luego enseguida bajó. Entonces, eh, aprovechamos para eh, intentar de alguna forma, si ahora cierra dónde está y mañana se va para abajo, se va a producir un agujero. Eh, ¿Qué hacemos? Comprar aquí con la esperanza de que en pocos días, ¡pam! cierre hacia arriba. Y si ganas, pues eso, un 8, un 5%, un 3%, depende si estás en futuros o no, pues eh, hay, que, hay que sacar esa chicha como, como sea. Eh, 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 Discord, ¿dónde está el enlace del Discord? Si es público. Sí, sí, hay un Discord público. Eh, mira, aquí tengo el Discord. Eh, a ver, eh. criptocafetería. Crear invitación copiar uh, minimizar en todo de todas formas en todos los vídeos de YouTube está vale el Discord ahí lo tienes um, has oído hablar del trading cuantitativo pues he oído hablar pero no sé ni quién lo hace ni cómo lo hace ni uh, el trading cuantitativo cualitativo el, el trading de, de scripts el trading de yo es que el trading. Yo soy trading de toda la vida. Es decir, eh, a mí cuando me empiezan a hablar de. No, el trading social, el social trading, el trading de. de copiar lo de otros traders. El. Mirar, el mejor análisis que puedas hacer es el que hagas tú. Eh, de hecho, es lo que yo intento enseñarle a la gente. En el canal VIP lo vais a ver. Y vais a ver gente que estaba como una agregadera y que ahora hace su propio análisis y dice, ahí va. Hostias, pero si acierto y todo, eh, pues claro. Y lo único que hace falta es que tengas una serie de conocimientos y luego los apliques y confíes en ti mismo. Eh, el resto, las formas de hacer trading, eh, pues que ahora se están inventando mucho para hacer grupos y cosas de esas, bueno, no lo sé, no sé de qué va el trading cuantitativo, pero yo sí te puedo decir de qué va el trading, porque llevo haciéndolo desde los años 90, entonces eh, en todo tipo de valores, ¿vale? No lo sé, a lo mejor es algo que funciona y, y, y mola y hay que aprenderlo y hay que hacerlo entre todos. Eh, Salomón JS, o sea, no sé si es alguien de los que estabais por aquí <laughs> preguntando por el canal, eh, que es, me, me ha saltado aquí que, que ha entrado. ¿no? Eh, pero bueno, si nos explicas eh, qué, qué es un poquito el trading cuantitativo, pues a, a lo mejor te puedo dar una opinión, pero yo dar una opinión de lo que no sé, yo te puedo dar una opinión de lo que sé hacer, de lo que no sé que es cómo funciona, no te la puedo dar, ya lo siento. Eh, por cierto, estamos aquí cascando. Y como va nuestro amigo Juárez. Veis. Eh, una cosa importante. Cuando hagáis vuestros vuestros vuestras rayas, vuestros análisis, vuestros gráficos, eh, poned todas las rayas que os hagan falta. Si vosotros las entendéis, yo, yo sé qué significa cada una de las rayas, ¿no? Y luego os llega un listo y os dice. Uh, tu gráfico no se ve, tu gráfico tiene muchas rayas. Eh, pues le lo que le que decir eh, si no sabes leer gráficos, si no sabes interpretar un gráfico, no critiques mi gráfico. Ya está, tan sencillo como eso. Vale. Entonces normalmente el que no tiene ni puta idea es el que se dedica a, a criticar. Entonces, así que vosotros poner a vuestros gráficos todas las rayas del mundo, todos los indicadores del mundo, vale, que os valga para algo. Y de vez en cuando le dais el ojito y ya está. Y decís, bueno, pues visto así, a lo mejor resulta que toda esta caída estamos lateralizando un montón, pero cada vez estamos más abajo. A lo mejor lo perdemos y necesitamos ir a buscar dinero más abajo. Ya está. Pero todos esos soportes, hay unos que son diarios, otros que son semanales, otros que son mensuales, otros que son de cuatro horas, otros que son de una hora. Eh, líneas de tendencia de cuatro horas, de una hora, de diario, de. ¿vale? Entonces, ahora, una cosa importante, por cierto, ¿qué estamos formando aquí? ¿No estaremos formando por casualidad una posible cuña? ¿Vale? Lo digo porque, bueno, yo he unido los mínimos y uno los máximos y es lo que me sale. Eh, no sé, ya veremos. A ver si, bueno, este triángulo que había aquí ya, esto, esto ya no existe, esto ya es mierda, o sea que lo podemos ir borrando. Eh, las líneas horizontales de largo plazo no las eliminéis porque... Eh, Ahí yo tengo, bueno, este, este ya no. Pero por ejemplo, oh, ¿el de Coinbase? ¿Dónde está? Bueno, este, este tiene ya su solera. Este igual. ¿Veis como yo me voy guardando? ¿Veis líneas importantes. ¿Veis mis, mis cuñas? Importantes también. Pues esto parece Star Wars, ¿vale? Espadas láser por todos lados. Pero yo me las guardo porque luego, tarde o temprano, las vuelvo a usar. Entonces. Mm, a ver si no tenemos que utilizar esta de 19.767 esperemos que no pero fijaros que esta sí está trabajando bien la de 28.000 que está ahí por algo entonces guardarlas guardarlas guardaros algún gráfico que sea que sea vuestros yo de vez en cuando lo limpio o lo pongo algo diferente para, para que la gente que lo ve en el canal pues, pues sepa dónde está ¿no? que estamos viendo pero si ahora esto fuese un hombro, aquí hiciese una cabeza y aquí hiciese otro hombro, ¿vale? Además está un poquito inclinado hacia arriba, fijaros, ¿vale? Podría ser, ¿eh? yo no, no digo que vaya a ser, ni mucho menos, ¿vale? Pero lo digo para que vayáis eh, viendo y adivinando posibles figuras en un momento dado. ¿Dónde tendría que caer este hombro? Pues en una zona más o menos paralela, ¿vale? A, este, a esta línea que hemos dibujado, por eso dibujo la línea, ¿vale? porque tenemos aquí un cuello clavicular, una línea clavicular, ¿vale? más o menos ahí, más bien, ¿vale? entonces podemos caer hasta esta zona. Además de todo eso, si le hacemos una medición en FIBO de todo el movimiento desde arriba hasta aquí abajo, ¿vale? eh, tenemos aquí la zona de golden pocket que nos coincide más o menos ¿vale? con esa línea. Puede haber una mecha más abajo, un poco más arriba. Podemos caer hasta las 31.500 aproximadamente. Pero si no caemos tanto y si nos quedamos a medio camino en el Golden Pocket o al cierre en el cuerpo, pues podría cumplir con, perfectamente con un hombro, una cabeza y un hombro. Luego tendría que volver otra vez a esta, esta zona de aquí arriba en 32.300. Para ya salir disparado. Pero. Todos son elucubraciones. <laughs> ya veremos a ver qué narices quieren hacer los grandes, los que de verdad pueden mover el mercado que nosotros no somos. Eso es seguro. Hombre, Pau, ostras, Pau, Dios mío, Pau, qué grande. Es Pau el grande, ¿vale? Pau es, es, es tremendo. Eh, eh, Salamon J. Ah, mira, ¿ves? Salamon J. S. ¿Ves? Yo ya sabía yo que había visto. Eh, soy nuevo aquí, te he seguido y he entrado en Discord también. Vale, genial. Eh, hola, Rento, ¿no? Se ha suscrito con Muchas gracias. Esther dice, ah, Pau, Pau, tú sí que vives bien. Ua, Pau, es que es un crap Pau desde que ha dicho, ya sabe cómo manejar los futuros. Y ya pasa de todo, ya, ya con los pobres ya no se habla. Macho, de verdad, qué tío, qué grande. Mm. Tengo que ir a, a Bilbao y tengo que ir a, a Barcelona. A ver, a ver, a ver, a ver, me gustaría en septiembre pegarme una vuelta por un fin de semana en cada sitio. Y que nos veamos y, y, a, y organizar alguna cosa, algo. Ya veremos, a ver. Pau el Grande, y eso que no me has visto. Joder, tío, tampoco te pongas así. Es que estoy muy liado, está muy liado. La niña, la niña te tiene. Pero eso sí que mola, de que sí. De... Yo, mira, mañana me voy a, a la casa de mi cuñada, a la piscina también, a estar con mis nietas, con mis niñas, que es lo, eso es lo mejor del mundo, hay que disfrutar entonces lo mismo mañana, bueno, si hago vídeo será última hora y he hecho una mierda vendré, vendré hecho un asquito, ya sabéis que, que cada vez que, que me pegan una paliza me dejan doblado, entonces mañana si, claro, porque voy a comer o sea que por la mañana, no sé qué hago el vídeo pronto eh, lo haré ya el sábado bastante avanzado cuando venga y vendré diciendo chicos, lo siento no puedo deciros nada más <laughs> vendré hecho mierda Venga, venga, decirme algún par, joder, alguna alguna cosilla más. Si no, ya, ¿qué hora es? Las 23.18, todavía. Oye, unos minutitos podremos, podemos contarnos cosas. Sí, sí, tú no te preocupes que eh, yo en el momento que, que diga, venga, me voy un fin de semana o un par de días a, a Barcelona o a. Y hoy luego quiero ir también. Eh, mira, Yassin también, también está por ahí. Ya se acaba de. De apuntar al Discord. Eh, eh, sí, sí, a, a vernos, a, a tomar algo, a ponernos al día y, y yo qué sé, a organizar alguna sesión de trading, yo qué sé. Bueno, de trading, qué coño, vamos a, hablaremos de. arreglaremos el mundo. Y tú trabajarás, yo voy a hacer algo el... Me voy a que me reclama a la familia, solo quería saludar, Dí que si sí, Pau, a la familia, que eso es lo importante. Lo demás puede esperar, por supuesto que sí Vale, eh... Bueno, la velita que está haciendo ahora Bitcoin está interesante. Bueno, claro, pues es que lleva 20 minutos nada más. A ver qué hace, a ver... Porque... A ver. Vamos a volver a... Bueno, si el cuerpo va cerrando por encima de 0,38, estaría bastante bien. Sería un patrón interesante. Porque podría cambiar un poco la estética y hacer el que hemos visto alguna vez. Ya lo visteis el otro día. Bueno, ayer, el otro día no, ayer, sería algo así, más o menos. El tanto impulso tiene aquí, retrocede a 0.38, tanto impulso coge hacia arriba. ¿Vale? Más o menos en, esta medida de, de aquí, es lo que debe subir desde aquí arriba. Además, tiene zona justo resistencia ahí, pues justo, clavadito. Ojalá haga eso. Estaría muy bien porque la zona de 32 y pico tengo ahí una venta. Pequeñita, pero una venta. Hay que ir vendiendo a medida que vas cogiendo dinerito. Pues si tú has comprado decentemente, al final, ahí a los 32 y pico, ¿ves? Más o menos, ahí es un 5, ¿vale? Que es lo que yo os digo. Empezáis a hacer trading, eh, pues en pues un 5, suelta. Eh, luego suelto en un 8, luego suelto en un 10. Aparte de que muchas veces suelto también en objetivos. Es decir, si tengo una línea de tendencia aquí, evidentemente aquí voy a soltar. Si tengo una resistencia aquí, evidentemente aquí voy a soltar. Eh, que no suelto todo, claro que no. Porque si la pasa, quiero, quiero seguir adelante con una parte de dinero. Así que, es lo, eso, es que eso es lo que hay que hacer. Eh, porque si no te quedas fuera del mercado, y tampoco es muy agradable estar fuera del mercado y que siga subiendo el mercado. Pero. Bitcoin la verdad es que en ese aspecto es bastante agradecido, por así decirlo. ¿eh? Agradecido, entre comillas. Lo, yo creo que lo, lo que va posiblemente a, a hacer va a ser tontear a lo mejor durante el fin de semana en esta zona de soporte. Si se va a la parte superior nos meteremos un castañazo a los 28. Y si lo pasa, pues oye, sería genial que pasase esta línea de tendencia y pudiéramos mmm, tontearla por fuera. ...hacer un poquito de skating... ...por fuera... ...ya veremos... ...pero de momento... ...tampoco le podemos pedir peras a la higuera... ...¿vale?... ...porque luego tenemos la otra línea de tendencia... ...que lo tenemos en... ...en este otro... ...a ver, para eso SD no... Uh, ...vale... ...esta línea de tendencia, la verde... Vamos a quitar indicadores. Que bueno, ya se me ha despiporrado. Vale, ahora está. ves que si está en logarítmico, la tengo ajustada. Porque como es un largo plazo, ya es diario, lo puedo poner en logarítmico. Si eh, trabajas en cuatro horas, en una hora, quitar el logarítmico, ¿vale? Le das a, al botoncito que pone log. Eh, no lo veis porque tengo. Bueno, si sí, a lo mejor lo veis al borde de la, de, de la pantalla que yo tengo, me voy a... A ver, me voy a retirar un poquito. Ahí. <laughs> Para que lo podáis ver mejor. ¿Vale? Entonces, eh, esta, esta zona de aquí, de logarítmico, que al lado está el auto, eh, si lo apagáis, veis que eh, cambia mucho. Cambia bastante. Entonces, en largo plazo, una hora semanal, etcétera. O sea, un día, perdón, semanal y mensual, pues logarítmico está bien, ¿vale? Pero. Si trabajáis... Eh, si, si escalpeáis, seguro que, que no, no podéis estar en logarítmico. Eh, y si... De cuatro horas para abajo, mejor eh, quitarlo, ¿vale? Eh, porque los canales los va a respetar mejor eh, y todo va a funcionar bastante, bastante mejor. Eh, entonces, bueno. Mmm, vamos a ver, ya está la vela rojita. Ya empieza la cosa a ponerse un poquito... <laughs> a ver, yo iba a decir más fea, pero es que en realidad... Eh, yo lo, mis entradas las que yo busco están uh, aquí en este objetivo este es el objetivo que, que más o menos en la comunidad estamos buscando todos por el camino hacemos entradas salidas otros hacen cortos otros buscamos un largo aquí y luego vendemos cuando, cuando perdamos esto ¿Vale? Esta zona, si se pierde, va a venir aquí, a esta línea, y luego va a intentar volver a retestearla. Entonces, el trade que hay de aquí a aquí lo volvemos a aprovechar. O sea, aquí aprovechamos todo. Somos, somos como. Pues no sé con qué hacer la comparativa, pero es que como... aquí como un cerdo. Aprovechamos todo el cerdo, pues eso. Um... Yasin, acabo de llegar de nuevo. He visto tu explicación sobre mi duda de gaps. Y te lo agradezco, pero los gaps ocurren únicamente en activos que no son. 24-7. No, no, no. También puede. Uh, oh, sí, 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 hay gaps en criptomonedas que, no es, que son 24-7. ¿Por qué? Eh, porque sean monedas con po muy poquita de liquidez, ¿vale? Eh, ya sin, si hay poca liquidez eh, en una cripto, en una vas a ver que tiene un montón de gaps. Es decir, hay una compra aquí, otra compra aquí, otra compra aquí. ¿Vale? Son las dos cosas por las que te pueda pasar. O falta de liquidez de, de ese mercado concreto. El mercado no es. Mmm, no es el de criptomonedas, vale, el mercado eh, me refiero al par, vale, en ese par, en concreto de una criptomoneda que tenga poca liquidez, vas a ver que hay gaps por todos lados. Mira, por ejemplo, te voy a enseñar algo que tiene, no, te, no es que tenga poca liquidez, vale, es que es un mercado eh, que es un mercado de un mercado. Eh, en Meituan eh, son unas acciones de una especie de empresa globo de China, pero como las tengo que comprar en Hong Kong, mira la cantidad de gaps que hay. Y sin embargo es súper líquida, ¿vale? Es muy, muy líquida. Y, y da mucho dinero. Pero pero tiene muchos gaps. ¿Por qué? Por los cierres del mercado en China, eh, porque han podido comprar o no. Son acciones que tú recompras. En el mercado de Hong Kong te las ponen a, a tu servicio, pero en teoría tú no puedes comprar acciones del mercado chino si no eres chino y no estás en China entonces como son un poco cabroncetes es digamos es una reventa es una especie de reventa entonces cuando hay disponibilidad o no pues por eso se forman también esos gaps pero normalmente es falta de liquidez puntual pero no quiere decir que el, la empresa no sea líquida o que la acción no sea líquida ¿vale? pero como norma general si lo ves en una criptomoneda todos estos gaps algo así ¿vale? Eh, aléjate de ella aléjate pero vamos eh, porque será una caca coin seguro ¿vale? Son las dos veces en las que, o las tres, digamos, ya hemos puesto tres ejemplos, ¿no? En las que puede sacar, en las que puede haber esos, esos agujeros, esos huecos, esos gaps, ¿vale? Eh, somos unos tiburones carroñeros, aprovechamos cualquier momento para rascar. Claro, es que, a ver, eh, ¿no? Es lo que decimos. ¿Cómo se gana dinero? ¿Tradeando? No. Se gana esperando. <laughs> Entonces, eh, esperando es cómo se gana. ¿Y el tiburón qué hace? Por eso le puse el nombre de los CryptoSARS, ¿no? Porque, porque el tiburón que hace, está esperando, está ahí como un cabroncete y llega a la foca y hace el tiburón. ¡Guas! Se lleva a la foca y a la saca. Yasin, vale, intento. Vale, guay. Bien. Pues es que es, son pequeños conceptos que son súper súper interesantes. Uh, basic attention token. Onda, qué bien. Un 12,5% contra el euro. Pues mira, me han llegado unos cuantos que tenía ahí pendientes de, de cobrar. Bueno, unos poquitos, la verdad. Ya, 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 ya la gente no deja propinas en el canal de, de Bats. Ya los que, como ya valen pasta, ya son casi medio dólar. Cada, cada bat ya han estado en, por encima del dólar. Ya, ya no dejan propinas. Qué buitres. <laughs> um, a ver. Mira eso. Coinbase. Tiene gaps, ¿vale? Estas es la, la, son las acciones de Coinbase eh, en, el, en el mercado americano, ¿vale? Y tienen gaps, pero son por los cierres, por las aberturas, los festivos y esas cosas, nada más. El DAX Etra, por ejemplo, ¿ves? Que también tiene gaps, pero son por cierres momentáneos del, del mercado y, y puede abrir por la mañana, a, cierra por la noche o por la tarde a un precio y por la mañana abre a otro pero eso no quiere decir que en este caso no haya liquidez, pero produce gaps. Eh, ¿Veis cómo aquí ha ido a cerrarlos, aquí ha ido a cerrar ese gap, ¿vale? Este gap no está cerrado y a lo mejor en un futuro se cierra porque caiga, que bueno, que van a caer, van a caer todos, pero vamos como chinches. Lo que no sabemos es hasta dónde. <laughs> ese, es, ese es el problema y qué es lo que va a arrastrar todos esos mercados. Eh, Happy Viru, también operas con apalancamiento, sí, claro. Límite de apalancamiento recomendable. Vamos a ver, es que el apalancamiento de per se no es recomendable. Pero alguien que no conoce el mercado de futuros eh, y empieza, yo le digo que haga un 2X o un 3X. Va a flipar en colores, aún así. Eh, si ya empiezas a conocerlo, 5X, 8X, 10X. Más, a partir de ahí es un riesgo muy alto eh, que tienes que ser consciente de él. Eso no quiere decir que yo no haya hecho alguna vez operaciones a 25X, ¿vale? Pero es una locura una locura eh, ahí sí que te de, tienes que jugar y decir bueno pues esto me lo juego y ya está eh, si estás en, en margin tienes que hacer tienes que estar hacer siempre tus, tus stop loss si estás en cruzado puedes no poner stops no hay ningún problema con, en ese aspecto siempre que, que cuides bien tu precio de liquidación y poca leche más te puedo decir pero vamos que que el apalancamiento, yo normalmente me apalanco a 5x, 8x, 10x, más no, más ni de coña, o sea, no, no porque eh, tal y <laughs> yo máximo 125x, sí, claro, no se ha jodido, pero, pero no en cripto, ¿eh? ¿eh? En cripto, si lo haces, oye, oye, chapó, y si encima ganas, pues felicidades, pero yo no puedo recomendar ni de coña, ¿vale? Eso, jamás lo recomendaría a nadie. Eh, en... Si vas a hacer, un, por ejemplo, yo que sé, un par dólar euro, un par eh, francos suizos, dólar, eh, un yen eh, contra el dólar australiano, vale. Sí, es otro rollo. Son pips, es, un, es otro mundo. Vale, pero, pero en, en cripto, cuidado, cuidado. <laughs> y cuidado donde lo pones los stops también, que te puedes hartar de perder dinero en stops. Mm, 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 mm. más de 20 nunca ha operado y ya con 20 me mareo es que, es que claro, es que sí, es que David es que es tremendo, o sea, en cuanto te pones en multiplicadores interesantes ojo, sobre todo porque como tienes tu precio de liquidación tan cerca, dices, uy, uy, te apeta el culo te apeta el culo, te apeta el culo, dices, cuidado cuidado bueno, pues si no queréis ningún par son las once y media de la noche llevamos un par de horitas, 201 de sesión, está guay, está muy bien eh, cualquier duda o cualquier pregunta en el canal de Youtube ya sabéis que la podéis poner, si estáis en Discord también en el canal de Discord, ya veo que, que hay gente por aquí que ha entrado, Crypto Cafetería sí, JS, Yassin2003 eh, el criptobar de Tiburones me está diciendo millonario asintomático, saludos de parte de Martín para todos, ah, vale qué capulli, a ver parece, bueno. tampoco podré resistir al Twitch de Kevin macho Kevin Kevin te voy a poner falta <laughs> y el pulpo salsero eh, bueno el pulpo salsero está por aquí la página como, como os llamáis cada uno de una forma eh, en las redes sociales de forma distinta a mí me volvéis locos vale pues señores vamos a terminar por hoy eh, mañana no sé si haré vídeo por la mañana depende de lo que haya ocurrido por la noche a lo mejor lo hago por la mañana temprano o por la noche yo creo que mejor por la noche eh, esperaremos a ver qué a ver qué nos dice realmente el día eh, yo lo que espero es que el día de mañana sea rojo. Ese sería lo ideal que entremos ya dentro del TP1 local un poquito más decentemente para intentar rebotar el domingo. Eh, con el 50% del canal paralelo perdido, eh, lo más fácil es que si nos venimos aquí al final lleguemos a nuestro objetivo. Y es lo que buscamos. Pero claro. ¿Por qué no baja tan de golpe? Porque necesita tiempo para no perder esta línea de tendencia. Es difícil que esta línea de tendencia la, la, la vaya a perder. Que en un momento puede haber una mechita un poquito que salga. ¿Igual lo que pasó aquí? Sí. Pero una vez que tú has ganado esa línea de tendencia es bastante complicada que la perdamos eh, abajo. Ya veremos el TP1 local, el TP1 y el TP2. Y luego el TP3, que eh, recordar que nos coincide aquí tanto el de un movimiento como el del otro. Entonces... Eh, por eso aquí tantas confluencias son es una zona súper interesante aquí lo normal es que una vez que lleguemos si es que llegamos vale que es lo que, que, que creemos que sí eh, eh, podamos tener un rebote interesante como mínimo hasta la mitad del canal y luego ya eh, hacia arriba si hace doble bote en el canal más fuerte será luego el rebote así que bueno eh, power slider <laughs> buenas noches a todos. Eh, pasar un buen fin de semana descansar eh, hombre ángela jope que, que no te he escuchado no te he visto hasta ahora dios mío buen fin de semana a todos eh, que pasarlo bien descansar olvidaros un poquito de, del mercado ¿vale? eh, dejar compras hechas y por la noche dejar las ventas hechas que nunca se sabe cuándo puede meter un latigazo cualquier par con el que estéis tradeando mirar en Jin que buena sorpresa nos dio el otro día que la teníamos ahí un poquito tascada y por lo menos lo hemos quitado encima eh, así que bueno nada disfrutar un poco el fin de semana y como digo siempre invertir con mucha cautela comprar y vender escalonado y que la paciencia donde tengo yo esto os acompañe chao chao